mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gloria.
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti,
que salve para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad, venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved. Está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ved, está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo a través de este medio y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde para una lectura de un compañerismo que Dios requiere. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por juntarnos, por reunirnos de esta manera, Señor. Oh Padre amado, no nos juntamos, Señor, con exigencia, Señor, si no hay un abismo clamando otro abismo, Señor, queremos conocer lo que es tu palabra, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, oh Padre amado. Entonces, esa es tu palabra, porque también dijiste no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú allá en el Antiguo Testamento dijiste, Señor, a Daniel, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es Daniel 12:8, oh Padre amado. Razón que tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, oh Padre. Entonces, al ver las escrituras, todo se ha cumplido porque vino alguien a abrir el libro. Eres tú mismo, Señor, pero tuvo que venir a revelar a alguien, séptimo ángel, tú mismo enviando, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Gracias, Padre amado. Entonces encontramos el libro abierto que no, nos corresponde es comer, oh Padre amado. Bendice grandemente el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre, en esta tarde, para cumplir asimismo de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer ese libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Gracias, Padre amado. Iniciamos este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Omnipotente. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1959. Continuamos en los párrafos 6 hasta el 15. Voy a lecturar. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Párrafo 6 de El mensaje, el Omnipotente. Cuando yo, Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es por eso que yo atravieso los Estados Unidos tratando de no levantar una ofrenda. Solo la gente en su libre albedrío. Cada vez quieren darme algo, hasta juntar el dinero suficiente para partir hacia allá para ganar unas pocas miles de almas para Cristo. Luego, en el día del juicio, a ustedes se les atribuirá eso, porque el Señor me comisionó para que fuera y ustedes me están ayudando a ir. Así que estaremos juntos en eso en aquel día. ¿No les alegrará saber que aquel día, cuando llegue y todo haya acabado? ¿Y qué gran tiempo será entonces sentarnos? Párrafo 7. Yo puedo empezar en cualquier parte y bajarme de un avión y estará la gente allí en el aeropuerto. Hermano Branham, ¿se acuerda de mí? Usted oró por mí tal y tal. Me subo al tren. Alguien se acerca, dice, ¿es usted el hermano Branham? Pues yo fui sanado de cáncer en su reunión hace 10 años. Y solo me pongo a pensar cómo va a ser cuando nos sentemos en las riberas del río al otro lado. Y aquí solo decimos, sí, recuerdo esa reunión, el Señor le bendiga, adiós. Pero allá estaremos, quiero una cita con cada uno de ustedes cuando lleguemos allá. Quiero sentarme con ustedes por 1000 años con cada uno, ven. Porque no vamos a tener tiempo cuando lleguemos allá. Ven,
Así que solo haremos, seré solo una pequeña charla de minutos, solo 1000 años con cada uno de ustedes, y platicaremos de todo entonces, será maravilloso. Párrafo 8. Ahora, hablando de las cintas y por el estilo, unas personas me han estado preguntando, ¿dónde podemos conseguir los mensajes? Ahora, estos mensajes de aquí no han sido mucho por estar ronco y haber estado cansado y con mucho por delante, y cosas de las que el mundo no sabe nada al respecto. Pero tenemos algunos mensajes que he tenido en mi tabernáculo y cosas cuando estamos descansando. Creo que tenemos unos 500 mensajes diferentes, todos grabados, y los muchachos tienen eso en la mesa y por el estilo, y ellos las venden por solo un poquito sobre el costo de la cinta. Las dejaron con solo el cargo del manejo. Pueden obtenerlos en la recepción. Son más que bienvenidos. He estado recibiendo pequeñas notas. ¿En dónde podemos obtener los mensajes? Así que es allí donde pueden obtenerlos, en la mesa de los libros en la concesión. Párrafo 9. Ahora, anoche, estábamos pasando de maravilla y yo estaba, de todos modos, yo estaba, me hace recordar anoche cuando nosotros, solo recuerdo haber salido y por la iglesia parada, gritando y alabando al Señor. Solo estaba pensando de una ocasión cuando yo, a mí me encanta tanto pescar. Y casi a todos los predicadores les gusta pescar, ustedes saben, allí en donde ellos, Pedro vio al Señor una vez y los apóstoles cuando andaban pescando. Pienso que esa es la razón por la que a los predicadores les gusta pescar. Yo no sé sobre eso de comerse el pollo, ahora a todos les gusta sobre eso del gallo cantando. Párrafo 10. Pero yo me encontraba muy al norte en Nil Ang Spirits y estaba pescando esas pequeñas truchas de arroyo en el hábitat del venado cola blanca. Estuve 3 días atrás en las montañas con una mochila en la espalda e instalé una pequeña tienda y tenía una estufa allí adentro donde podía calentarme un poco por la noche. Era a inicios de la primavera. Así que había estado pescando a lo largo de la corriente, capturando muchos peces. Esa mañana cuando me fui temprano, hubo antes del amanecer, tomé mi caña y mosca y subí, y tomé una pequeña hacha de mano para poder cortar algunos de los sauces. Había un gran agujero allí abajo donde sabía que estaba apostada una trucha grande, y no podía lanzar esa caña con mosca en el lugar correcto. Párrafo 11. Así que atrapé una buena porción de peces, lo suficiente para el desayuno, e iba camino de regreso y escuché un ruido. Miré alrededor de esos pequeños arbustos por donde venía y mi pequeña tienda estaba totalmente destrozada hasta el piso, una pequeña tienda de campaña, y había una osa vieja, una madre de dos y dos cachorros, habían entrado allí. Y habían destrozado el borde de esa tienda hasta hacerla pedazos. No es lo que comen, es lo que destruyen. Y yo tenía una estufa vieja de ducto allí dentro. Y la mamá oso simplemente golpeaba eso para escuchar el ruido. Usted sabe, solo me fijé que simplemente habían destrozado todo. Párrafo 12. Y ella me escuchó cuando le di la vuelta a la esquina. El suelo todavía tenía un poco de escarcha y ella levantó la vista y llamó a sus cachorros y salió corriendo. Bueno, el pequeño cachorro salió junto con ella, solo un pequeñito, usted sabe, una cosita adorable, así que ellos corrieron. Y porque el otro cachorro no la siguió, pues ella se detuvo y empezó a llamar al cachorro, arrullándole, sonaba parecido a un pájaro haciendo ruido. Y ella y este otro cachorrito se sentó. Él me estaba dando la espalda agachado de esa manera y él estaba haciendo algo. Yo pensé, bueno, debió haber encontrado algo. Lo estaba destruyendo. Así que ella volvió a arrullar y se comportó como si volviera hacia mí. Párrafo 13. Ahora, usted sabe, si comienza a jugar con sus cachorros, algunas veces lo arañan a uno. Así que yo tenía una hacha en mi mano, una vieja pistola oxidada colocada en la tienda, pero estaba destrozada. Y yo no quería matar a la madre, dejaría a los huérfanos en el bosque, y no me quería sentir culpable de eso.
Bueno, busqué un árbol para ver cómo podía subirme rápidamente a ese árbol. Usted sabe si ella se acercaba. Así que yo pensé, voy a ver qué sucede con ese pequeñito. Y él estaba tan interesado haciendo algo y me estaba dando la espalda, así que yo no podía verlo. Y mantuve mi vista en ella porque ella seguía arrullando. Entonces caminé por los lados hasta que pude ver al pequeñito. Él tenía mi cubeta de maleza abierta. Así que yo, párrafo 14, a mí me encantan los panqueques. Sé que tengo muchos hermanos y hermanas allá afuera que les encantan también. Y yo tenía una cubeta de melaza y usted sabe, yo no creo en rociar. Yo los bautizo, soy un bautista. Sí que los cubro muy bien con mucha melaza, usted sabe. Y este pequeñito había abierto la cubeta. De todos modos, les encantó la dulce. Y él tenía su pequeña pata adentro y remojaba su patita adentro de esa manera y la mía así a medida que subía su pata a su cara. Y se empinó esa cubeta hasta quedar lo más limpio posible. Él era melaza desde la punta de la cabeza hasta la punta de su pie. Y yo grité, ¡sal de allí! De esa manera. Y se dio la vuelta y me miró. Y la melaza estaba en sus ojos. Él no podía ver. Esa fue una de las escenas más adorables que he visto. No tenía la cámara, por supuesto, en ese momento. Párrafo 15. Y la madre estaba arrullándole para que fuera. Y yo pensé, eso es. Mire, ninguna condenación hay para él. Pues él tenía su mano en la cubeta de la melaza hasta su codo. De esa manera lo hicimos anoche. No le estábamos prestando atención a lo que alguien más estaba diciendo. Simplemente teníamos nuestra mano en la cubeta de la melaza, con melaza por todas partes. Y la cosa más extraña cuando ese pequeñito se fue con su mamá y su hermanito, pues ellos comenzaron a lamerlo porque lamían algo de la melaza. Espero que se hayan echado encima lo suficiente anoche para que puedan ellos lamer durante todo el día los testimonios que tuvimos anoche. Oh, hay grandes cosas si solo observamos a Dios en la naturaleza. ¿Cómo Él obra? Muy sorprendente. Suban a las cimas de las montañas y siéntense allí y tómense un tiempo y solo adoren al Señor. Es muy bueno. Párrafo 16. Amén. Hasta acá, hasta el 15. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Omnipotente. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje el Omnipotente, predicado el 16 de abril del año 1959. Párrafo 16. Ahora, el Señor, mediante el domingo en la tarde, prometí tratar de contar la historia de mi vida. El domingo en la tarde. Será mi primera vez en años y años. Y el sábado en la mañana es el desayuno de los hombres de negocios en la cafetería Clinton. Si no pueden venir, ese lugar siempre está lleno. Si no pueden venir, sintonicen la radio, porque ellos en verdad pasan un gran tiempo. Y luego el domingo en la tarde y en la noche de regreso aquí otra vez. Y por supuesto, si ustedes son desconocidos y van a estar en la ciudad, pues vengan al templo si no tienen un lugar a donde ir. Estaremos gustosos de tenerlos aquí para los servicios de escuela dominical. Estoy seguro que alimentarían su alma. 17. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y deseo leer solo un versículo. Se encuentra donde estábamos leyendo anoche. Terminamos en el versículo 20 del capítulo 4 de Romanos, la lectura. Esta noche quiero leer el versículo 21. Y luego anoche comenzamos con el capítulo 11 de Génesis y llegamos al capítulo 16 de Génesis. Y tocando solamente lo más sobresaliente de la vida de Abraham. Ahora leemos aquí. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Si Dios ha hecho una promesa, Él cumplirá esa promesa, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios cumple su promesa. Y Abraham estaba plenamente convencido. No importó cuán ridículo le parecía a la mente carnal o a cualquier otra persona, a Abraham le pareció bien, porque Abraham nunca miró cuál era la promesa en sí, ni cuán ridícula era. Miró a aquel que dio la promesa. Depende de lo que esté usted mirando. 18. Y ahora vamos a poner un antecedente por un rato para llegar al punto que queremos esta noche. Y luego mañana en la noche nuestro objetivo es culminar este estudio de Abraham, si Dios quiere. Ahora, disto mucho de ser un teólogo o un maestro, pero lo que sé de él me gusta decírselo a otros, porque significa mucho para mí. Y espero que signifique mucho para ustedes al escucharlo tanto como significa para mí hablarlo. Y luego todos seremos bendecidos. Ahora, anoche descubrimos que Abraham era solo un hombre ordinario. Él era un hombre que Dios miró y vio su corazón. Ahora, de esa manera Dios mira al hombre. Él mira el corazón del hombre. El hombre mira la apariencia exterior. Dios mira en el corazón. Así que no importa qué tan pobre sea, cuán descalificado parezca ser, cuán inculto sea, cuán analfabeto sea, eso no tiene nada que ver al respecto. Dios mira su corazón. Siempre recuerde eso. Es en el corazón donde Dios lidia. Amén. 19. Unas noches antes tomamos el tema. En el jardín del Edén, el diablo escogió la cabeza del hombre por intelecto. Dios escogió su corazón por fe. Y si usted camina por fe, tiene que creer las cosas que no puede ver ni aún razonar con su mente. Desechamos todo razonamiento. Desechamos todo razonamiento. Cuando Dios dice algo, ya no lo miramos intelectualmente. Dejamos que penetre en lo profundo de nuestro corazón y llamamos cualquier cosa contraria a eso como si no existiera. Miramos lo que Dios dijo, quien dio la promesa. Ahí es donde el mundo está tan enredado hoy. Es demasiada predicación intelectual. En lugar de iglesias llenas del Espíritu, adorando en el Espíritu, ellos están escuchando mensajes intelectuales. Y usted no puede razonar eso. No hay forma de hacerlo. 20. Estaba pensando, desearía tener otra semana aquí en el templo. Me gustaría abordar un tema que tengo en mi corazón sobre la restauración de la verdadera iglesia de Dios. Lo que se comió la langosta y lo que se comió la oruga y todos esos diferentes insectos. Es el mismo insecto, solo que en diferentes formas de su vida, y se comió todo. Y lo que se comieron y las cosas que fabricaron, cosas hechas de hombres, Dios nunca restaurará por medio de ellos. Él lo va a hacer crecer desde la cepa. Yo lo restauraré, dice el Señor. No saldrá de ningún credo, saldrá de Dios. Yo restauraré. Estas langostas y estos revoltones y así sucesivamente, la presencia de Dios se la han comido hasta la cepa, pero no saldrá a través de estos, ni tampoco Él los usará. Él saldrá directamente de la cepa, exactamente con eso. Yo restauraré, dice el Señor, y Él va a restaurar una fe en la gente. Párrafo 21. El último libro antes de Apocalipsis, en el pequeño libro de Judas, dice, amados, la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se habían apartado de eso.
Y si ellos se apartaron en aquel entonces, 33 años después de la muerte de Cristo, ¿cuánto más se han apartado esta noche? Pero Dios restaurará esa iglesia a su antigua condición. Yo lo creo. Yo restauraré. Párrafo 22. Y luego tenemos que volver, y es por eso que yo estaba enseñando de Abraham, para hacerle saber lo más grande que encuentro en la iglesia esta noche, entre la gente, todas las iglesias. Cuando digo iglesia, me refiero a todas ellas. Encuentro dos clases diferentes de personas. Encuentro a gente fundamental que posicionalmente conocen su posición en Cristo. Nada de fe para ello. Luego encuentro a los pentecostales que tienen mucha fe y no saben quiénes son. Así que entonces es igual a un hombre que tiene mucho dinero en el banco y no puede escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque y no tiene el dinero en el banco. Si se pudieran juntar, si pudiera tomar la fe que está en la pentecostal, en la gente fundamental, o tomar el Espíritu Santo, quiero decir, que está en la gente pentecostal, en los creyentes fundamentales, o tomar su posición, dejar que los pentecostales conozcan su posición, tal como lo sabe el fundamental, algo estaría sucediendo. Párrafo 23. Pero el problema con la gente hoy, aquellos que tienen el Espíritu Santo, ellos solo no saben qué hacer con ello. Lo dejan escapar todo en vapor, en lugar de ponerlo a trabajar para el Señor. Ellos se lo acaban gritándolo y alabándolo. Eso está muy bien, pero póngalo a trabajar. Hagamos que obre para el Señor. Como Benjamin Franklin, cuando capturó la electricidad, comenzó a gritar, lo tengo, pero con solo decir que lo tenía porque lo sentía, lo tenía, pero nunca servirá de nada hasta que lo ponga a trabajar. Ahora mire lo que hace. Y el Espíritu Santo alumbrará al mundo con el Evangelio, igual como lo hizo la electricidad, si podemos ponerlo a trabajar. Pero tienen que dejar que el Espíritu Santo trabaje. La gente de hoy está, la gente está entretenida. 24. Si se fijan en la plataforma y en los diferentes lugares, por todas partes, no solo aquí, en cualquier parte, la gente vendrá. Ellos esperan. Han tenido demasiadas de estas campañas presurizadas de sanidad divina del día postrero. Es exactamente correcto. La gente diciendo, lo tengo en la mano. ¿Lo siente? ¿Lo siente usted? No, usted no lo siente. Podrá sentir su mano, pero eso es todo lo que siente. Es correcto. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? No, ¿lo sentiste? ¿Lo creíste? La fe no es sentir. La fe es algo que usted no siente. Usted no tiene sentido para declararlo. Solo ese sexto sentido, esa fe que lo sabe, usted no lo siente, gusta, huele o escucha, pero usted lo sabe, porque Jesús así lo dijo. Eso lo concluye. 25. Si pudiera traer un mensaje en algún momento que sacuda a la gente de todo este evangelismo de Hollywood y los lleve a la Biblia, al así dice el Señor, entonces algo sucederá. Y eso es lo que he deseado ver. Hemos tenido un gran revuelo aquí en el templo, pero me gustaría ver un avivamiento en el templo. Ahora, el avivamiento no es traer nuevos miembros. Un avivamiento es para revivir lo que ya tienen. Eso es lo que necesitamos, un avivamiento. ¿Alguna vez han visto al mar tener un avivamiento? Seguro. Cuando comienza a saltar y brincar y las olas a golpear, no hay ni una sola gota más de agua de lo que había cuando estaba perfectamente quieto. Pero tiene un avivamiento. Saca toda la basura a la orilla. Eso es lo que hace. Y eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Es un avivamiento que expulse y saque toda la tontería y la aviente a la orilla.
para que puedan regresar al fundamento sólido del Evangelio Apostólico. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Omnipotente, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos. Párrafo 26 dice, eso es lo que la Biblia dice. Ven y compra de mí oro, oro puro, refinado en fuego. Los antiguos batidores de oro solían tomar el oro cuando lo golpeaban, y golpeaban ese oro, y le daban vuelta y lo golpeaban, sacándole a golpes la escoria, hasta que el batidor podía ver su reflejo en eso. Entonces sabía que le había sacado toda la escoria. Y de esa manera Dios toma el Espíritu Santo, y toma al cristiano y a la iglesia, y los golpea con el Evangelio, y de un lado a otro, y de un lado a otro, hasta que Jesús se refleje en eso. El Espíritu Santo puede ver las obras de Jesús sucediendo en la iglesia. Entonces las cosas comienzan a ponerse bien. Pero hay mucha escoria en la iglesia hoy, demasiado. Ahora, ellos son gente fina, lo mejor del mundo, la crema y nata de la sociedad. Pero la iglesia necesita aparejarse, prepararse. La Biblia y la novia se ha aparejado, como prediqué de eso en Pisgan el otro día. Párrafo 27. Ahora, Abraham era un hombre al cual Dios le dio la promesa. Hizo un pacto absolutamente incondicional con Abraham y su simiente. Y si ustedes son simiente de Abraham, son absolutamente herederos de la promesa igual como Abraham lo era. Ven, y la fe de Abraham, si ustedes son simiente de Abraham. Ahora, no significa simientes físicas porque esos son los judíos. Pero como Pablo dijo, no es judío el que lo es en el exterior, es un judío espiritual en el interior. Y un judío, un verdadero judío espiritual, es un hombre que cree la palabra de Dios igual como Abraham lo creyó, y llama cualquier cosa que es contrario a eso como si no existiera. Párrafo 28. Ahora, esa es la clase de iglesia. Si pudiéramos conseguir esa clase de iglesia, si pudiéramos colocar a este grupo aquí mismo esta noche bajo esa clase de condiciones, habría un avivamiento estallando en este lugar que, pues, a las 12 o a la 1 de la mañana o a las 5 de la mañana estarían caminando por estos pisos de este edificio durante toda la noche alabando al Señor. Habría un avivamiento irrumpiendo aquí que los periodistas estarían parados en la puerta en la mañana, simplemente dispersándose por todo el mundo, por todas partes. Un avivamiento irrumpió en el templo Angelus. Hay algo sucediendo como en el día de Pentecostés. Dios quiere eso. Él lo quiere, pero no logra despertar a sus hijos. Él no logra hacer que ellos se den cuenta de eso. Párrafo 29. Ahora, anoche dejamos a Abraham en la confirmación del pacto. ¿Y cómo él lo haría? ¿Cómo es que Dios tomaría a su propio hijo y lo haría un sacrificio, como él le mostró a Abraham? Nada que Abraham pudiera hacer, solo seguir creyendo. Dios ya lo había prometido un hijo. Ahora, él no dijo, ahora Abraham, si haces una cierta cosa, yo enviaré a mi hijo. Él dijo, yo lo haré, ya está hecho. Jesús era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Alguna vez pensaron en esto? Sus nombres no fueron puestos en el libro de la vida del Cordero la noche que le dieron el corazón a Cristo. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice, su nombre fue puesto en el libro de vida del Cordero desde la fundación del mundo, el previo conocimiento de Dios. Párrafo 30. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué están tan asustados? Tienen miedo, parece que no pueden salir y enfrentarse al enemigo, o llamar mentira a cualquier cosa que el diablo diga, dejar que la palabra de Dios sea verdadera. Ven, ustedes fueron elegidos por Dios, no se escogieron a sí mismos, Dios los escogió. ¿Cuándo los escogió Él a ustedes? Desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado. Ahora, la Biblia dice eso.
La Biblia dice en Apocalipsis del capítulo 20, creo que es, que el anticristo en los últimos días engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, cuando Dios con su previo conocimiento los vio y puso su nombre en el libro. Cuando el Cordero fue inmolado, ustedes fueron inmolados con el Cordero, aleluya. Vaya. Párrafo 31. La gente está asustada. Oh, yo no puedo, yo tengo miedo, yo podría equivocarme. ¿Equivocarse? No pueden hacer lo peor que solo quedarse sentados y no hacer nada al respecto. Levántese y comience a caminar. Haga el trabajo, haga un esfuerzo. Tiene que moverse. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en una persona, él debiera de caminar con sus hombros hacia atrás y su cabeza levantada, alabando a Dios. Seguro, porque es Dios que habló la palabra, es Dios que dio la promesa. Pero nosotros solo miramos en la palabra y decimos, pues, es como un viejo pescador. En una ocasión venía del mar y había un hombre que estaba yendo al mar. Y el hombre quería, él había escuchado sobre el mar. Nunca lo había visto, había leído al respecto. Pensó que era maravilloso, así que dijo, usted sabe, creo que me tomaré un descanso e iré a ver estas grandes olas saladas, cómo destellan, y las olas, aguas profundas reflejando el azul de los cielos, y las gaviotas, y oler el aire salado. Él dijo, va a ser maravilloso. Y mientras él iba, se encontró con un viejo marinero curtido que venía del mar y él dijo, ¿A dónde vas, mi buen hombre? Le respondió, voy al mar. Y le comenzó a decir, ¿qué tan maravilloso debía ser? Dijo, ah, no hay nada al respecto. Dijo, no le veo nada emocionante. Yo nací en el mar hace 60 años y he estado en él desde entonces. Yo no lo veo nada emocionante. Párrafo 32. Vean. Él había estado tanto tiempo en él al punto que había perdido lo emocionante. Y de esa manera es con ustedes, pueblo. Ustedes han visto obrar tanto al Espíritu Santo al punto que ha perdido su victoria. Oh, ustedes han perdido su victoria en ello. Se ha vuelto algo común. Dios comienza a mostrar cosas y a mover cosas y el Espíritu los impacta y sale la palabra. Dicen, sí, eso está muy bien. Claro que creo que esa es la palabra de Dios. ¡Oh, vaya! Debiera de emocionarnos. Debiera ser fresca todos los días. Sí, Señor. Ser novedoso para nosotros todo el tiempo. Simplemente nos emociona alimentarnos y deleitarnos con la palabra de Dios. Párrafo 33. Dios le prometió a Abraham allí exactamente lo que él iba a hacer. Así que mencionamos el pacto. ¿Cómo ellos lo hacían? Partían el contrato con dos. En dos, una persona tomaba una parte del contrato, la otra persona tomaba la otra parte del contrato. Ahora, cuando terminaba este contrato, tenían que juntarse y ambas piezas del contrato tenían que encajar a la perfección. ¿Lo ven? Escriban un contrato y rómpanlo y traten de duplicarlo una vez. Nunca lo lograrán. Miren, es porque es de la manera que se rompió el papel y demás. Tiene que encajar perfectamente. Y cuando Dios hizo su contrato con la simiente de Abraham, Él llevó a su hijo, Cristo Jesús, a la cruz. ¿Creen ustedes eso? Luego Él lo llevó allá y lo partió como un sacrificio. Levantó su cuerpo de la tumba y lo sentó a su propia diestra, en su trono en gloria. Y mandó de regreso la otra parte del contrato, el Espíritu, a la iglesia para completar a la iglesia. Párrafo 34. Con razón Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Sus obras continuaron. ¿Cuánto tiempo? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyera será condenado. Y conjunción, estas pequeñas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. ¿Cómo podían hacerlo los apóstoles? Aún no se ha hecho. Así que la comisión sigue vigente. Amén. Un poquito y el mundo no me verá más. Esa palabra griega, cosmos, significa el orden del mundo.
El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, vosotros, esa es la iglesia, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No al fin de los apóstoles, sino al fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Párrafo 35, por último. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, permanecer significa quedarse allí. Si toman la promesa de Dios en su corazón, yo soy el Señor que te sana, llévalo a su corazón. Luego, quédese allí. Nunca lo vaya a sacar, deje que se quede allí, actúe en base a ello. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh, vaya, esa es la auténtica verdad. Si permanecéis en mí, el Espíritu Santo Cristo, y mis palabras, mis promesas todas, permanecen en vosotros, quédese allí, pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque tiene que hacerlo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de esta lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. El Omnipotente, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Amén. Mensaje. El Omnipotente. Párrafo 36. Luego hallamos que Abraham le creyó a Dios. Y entonces cuando él tenía unos 99 años de edad, a eso le falta un año para los 100. El pequeño Isaac todavía no había llegado. Él todavía seguía alabando a Dios por ello, porque sabía que Dios hizo la promesa. Dios tiene que cumplir esa promesa. Dios tiene que cumplir su promesa para poder ser Dios. Oh, si yo pudiera. Si eso pudiera penetrar en lo profundo del lado izquierdo, debajo de la quinta costilla, y luego quedarse allí. ¿Ven? Cuando Dios hace una promesa, Dios está obligado a cumplir esa promesa. Él no puede alterarla. Él no la puede cambiar. Nosotros somos finitos. Podemos decir, bueno, voy a estar allí. Debiéramos decir, si es la voluntad del Señor. Pero mire, nosotros somos finitos. Podemos decir cosas y cometer errores, pero Él es infinito. Él no puede cometer un error. 37. Y cada vez que Él hace algo, se hace perfectamente, jamás se puede mejorar. Y de la manera que Él actúa, es perfecta. Si un pecador, el primer pecador que vino a Él y se arrepintió, y Dios aceptó su arrepentimiento, si viene el segundo pecador, Él tiene que actuar igual como lo hizo la primera vez. Si un hombre vino a Él por sanidad y Dios lo sanó sobre la base de su fe, la siguiente persona enferma que venga, él tiene que hacer la misma cosa. O él hizo mal cuando sanó al primer hombre, él cometió un error. Dios tendrá que pararse y decir, yo cometí un error al sanar a las personas allá atrás en los días de los apóstoles, porque yo no sano a las personas ahora. ¿Se pueden imaginar a Dios Todopoderoso diciendo algo como eso? Nunca. No es Dios. Somos nosotros. No hay nada mal con Dios. Somos nosotros, nuestra fe, si puedes creerlo. 38. Todos los preparativos ya se hicieron. La sanidad ya fue expiada. Los pecados ya fueron expiados. Todas las cosas están listas. Vengan, es correcto. La cena de las bodas ya está colocada. Las excusas se dan, pero él dijo... Oh, id a la última llamada fue ir a buscar a los enfermos y mancos, una campaña de sanidad justo antes de la cena de las bodas. Ahora, ¿pueden ver en dónde estamos? Trae acá a los cojos, a los mancos, a los ciegos, de las calles y los caminos y los vallados, y tráiganlos, sanarlos, y déjenme mostrarlos, si mi misericordia. Entonces ellos me creerán, ¿es correcto?
Ese es el último llamado de Dios. El llamado a la cena es sanando. El último llamado. 39. Ahora, después que Abraham, cuando él tenía 99 años, llegamos ahora al capítulo 17, el siguiente capítulo en Génesis, y Dios se le volvió a aparecer. Y cuando él se le apareció a él en esta ocasión, se le apareció en el nombre de Dios Todopoderoso. La palabra hebrea allí es el Shaddai, lo cual significa él, significa Dios, el fuerte, de Génesis 3. El fuerte, él, Dios, el dador de vida, Shad. Shad significa pecho. Como en la mujer, Shaddai significa con pechos, plural. Y Dios se le apareció a Abraham en el nombre de Dios, el fuerte con pechos. ¿Qué cosa? Aparecérsele a un hombre anciano de 100 años de edad y su cuerpo como muerto, después que él le había prometido que iba a tener un bebé por medio de su esposa Sara, y ella de 90 años. Piénsenlo, 40. Ahora, ¿qué promesa? Abraham, estás viejo. Tu fuerza se ha ido y durante los últimos 25 años has confiado en mí. Pero ahora quiero decirte cuál, mi nombre. Mi nombre es el que tiene pechos, el fuerte. Yo soy el Dios con pechos. Ahora observe, no Dios con un pecho, sino con pechos. Ambos, para el espíritu y el cuerpo. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido curados. El que tiene pechos, el fuerte, el dador de fuerza. 41. Usted toma a un bebé que está débil y decaído y muriendo. La madre toma al pequeño bebé en sus brazos, lo coloca en su pecho. El pequeñito está inquieto y llorando, pero tan pronto comienza a amamantar de la madre, ¿qué está haciendo? Está jalando la fuerza de la madre, introduciéndola a su propio cuerpo. Deja de llorar, comienza a reír, está satisfecho. Y Dios, cuando un creyente puede tomarse de la promesa de Dios, Dios, a través de Cristo, introduce su fuerza en el cuerpo del creyente. Y mientras se está recuperando, él está satisfecho. ¡Aleluya! El creyente, amamantando de la palabra, el que tiene pecho, el Antiguo y Nuevo Testamento, amamantando de la promesa de Dios. Y mientras él toma la promesa de Dios de sanidad, salvación, lo que sea, él está recargado en los senos de Dios, tan satisfecho como puede estarlo. Nadie puede arrancarlo de allí. Él se está aferrando a su querida vida y está amamantando la fuerza de Dios, introduciéndola a su cuerpo. ¡Aleluya! 42. Si usted ha sido la mujer más malvada en este país, su nombre ni siquiera es apto para que los perros ladren con él. Déjenme decirle algo. Si se toma de la promesa de Dios y se aferra a eso y vive, y Dios introducirá su fuerza en usted, hasta que sea tan santificada que todos sabrán que usted es una cristiana. Sí, señor. Si usted ha sido un contrabandista, un apostador, cualquier cosa que sea, eso no importa si se toma de ese Dios con pechos. Y durante todo el tiempo que esté amamantando, su piececito se estará moviendo, su mano se estará moviendo. ¿Qué es eso? Usted tiene dolores de crecimiento. Está saliendo de eso. El que tiene pechos, el dador de fuerza, aquel que es todo suficiente. Amén. Párrafo 43. Abraham, tú estás viejo. Eres igual que un pequeño bebé, pues no tienes vida en tu cuerpo y solo eres, tu cuerpo es como muerto. Pero yo soy el que tiene pechos. Solo tómate de mi promesa y solo sigue amamantando. Él amamantó durante 25 años. Nosotros no podemos amamantar 10 minutos
y luego nos hacemos llamar simiente de Abraham. ¡Aleluya! Soy simiente de Abraham. Tómese de la promesa de Dios y quédese con ello. Solo quédese allí, amamante al que satisface. Amén. Párrafo 44. Cuando un hombre escucha, la fe viene por el oír, escucha que Cristo murió por sus pecados y él lo acepta porque Dios tocó en su corazón. Él tiene una invitación a la cena de las bodas. Entonces, él simplemente se aferra con todo lo que hay en él y amamanta hasta que su espíritu comienza a crecer. Se llena con el Espíritu Santo. Él llega a ser un cristiano verdadero nacido de nuevo. Y un hombre que está enfermo escucha que él, la fe viene por el oír. Dios es el sanador. Usted solo se toma del otro pecho y solo se recarga en la bondad de Dios, extrayendo de su promesa, jalándolo de la Biblia diariamente, leyéndolo, creyéndolo, tomando a Dios, alabándole a él, satisfecho de que usted se va a poner perfectamente bien. Párrafo 45. Hay una mujercita que estaba aquí anoche en una silla de ruedas. No sé si acaso no la veo aquí ahora. Yo bajé a orar por ella anoche, hace un par de noches. Ella se levantó de la silla de ruedas y se fue caminando por todo allí. Y un hombre quería ayudarla. Dijo, aléjese de mí. Ella se fue caminando. Anoche cuando yo bajé a orar por los de las sillas de ruedas, pensé orar por ella. Ella dijo, hermano Branham, el Señor ya me sanó. Ella dijo, solo estoy sentada aquí descansando. Me voy a levantar en unos minutos. Dijo, he caminado 4 o 5 veces el día de hoy. Estoy mejorando todo el tiempo. Probablemente ella esté sentada en audiencia en alguna parte esta noche o algo. No está aquí en una silla de ruedas en todo caso. ¿Por qué? Ella se tomó de ese pecho de Dios y ella está amamantando su fuerza de nuevo, ciertamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Omnipotente, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos, párrafo 46. Oh, estoy tan contento de saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él alimenta a sus pequeñitos, introduce su fuerza dentro de sus creyentes por su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, cuando viene el creyente, él viene a El Shaddai y se recarga en su seno y solo saca su... Él extrae la fuerza de Dios y la introduce en su propio cuerpo al creer su palabra. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Párrafo 47. Ahora, él dijo, Abraham, aunque eres anciano, tu edad ha pasado y eres tan anciano, tienes 100 años de edad, tú creíste en la promesa. Pero yo soy el Dios con pechos, voy a introducir mi fuerza en ti. Mañana vamos a descubrir si él lo hizo o no. Voy a amamantarte para que recupere la fuerza otra vez. Solo sigo creyendo esa promesa. Señor, lo he tenido durante 25 años. Solo aférrese, quédese con ello. Y Abraham le creyó a Dios. Él creyó que eso era la verdad. Y sabía que Sara, de casi 100 años ahora, sin embargo, él iba a tener ese bebé con ella, que Dios prometió 25 años antes. Todavía sin una señal de bebé, ninguna señal de algo natural que le estaría sucediendo a la mujer para que ella pudiera hacerlo. Ella llevaba muchos años que había pasado la menopausia. De 90 años de edad, ella entra a la menopausia a los 40. Allí lo tiene. Y algunas veces 45. Y está acabada. Y aquí está ella de 90 años. Oh, vaya. Y luego nosotros somos hijos de Abraham. ¡Uf! Hijos de Abraham. Después, ¿qué sucedió? Ahora, esto no es ficción. Esto es la Biblia. Es la verdad de Dios, su promesa. Yo lo he probado y comprobado y sé que usted puede tomar la palabra de Dios y Él lo arreglará con usted. Él lo traerá a cumplimiento.
Párrafo 48. Ahora, aquí está ella. Y de repente Lot baja a Sodoma y se enreda otra vez. Y después que Dios le hizo esa promesa a Abraham de que él era el Sadai, el que es fuerte, entonces él puso su tienda en la llanura debajo de un árbol de roble. Y un día era exactamente en el calor del día, cuando a las 3 o 4 de la tarde, me supongo, cuando el sol del este estaba dando su calor allá en Canaán. Y los rayos directos de ese calor pueden provocar ampollas rápidamente. Y él estaba sentado allí afuera en la puerta de la tienda con su rostro inclinado, tal vez estudiando, pensando en Dios. Y él levantó sus ojos y vio a 3 que venían. Y de algún modo Abraham quiso ser amigable, así que pensó que esos hombres caminaban un tanto extraño, aunque polvorientos del camino y vestidos de manera ordinaria. Y aquí venían caminando. Y Abraham salió y los invitó. Párrafo 49. En otras palabras, algo como esto. Señores, ustedes están cansados, sus pies deben de estar agotados. Ahora, yo tengo la sombra agradable de un árbol aquí. ¿No quieren pasar y sentarse debajo de la sombra del árbol? Y les traeré un poco de agua y lavaré sus pies. Eso les refrescará. Les traeré un buen trago de agua, luego podrán continuar su viaje. Ellos dijeron, adelante, Abraham. Delante, Señor, haz que así como has dicho. Párrafo 50. De modo, me puedo imaginar viendo a Abraham correr por esas pequeñas tiendas. Usted sabe, de esa manera. Y llegar a la tienda grande. Él dijo, Sara, toma pronto 3 cubetas de harina. Amásalo, quítale todos los grumos y haz unos panes debajo del fuego. Alguien está allá afuera. Simplemente hay algo tocante a esos hombres que me parece extraño. No son predicadores ordinarios. Así que él corre a la puerta de atrás de la tienda y hay allí un pequeño corral donde tiene los becerros y los palpó hasta que encontró el más gordo y se lo dio a sus siervos. Dijo, ve, prepáralo a prisa. Y él regresó y Sara horneó los panes y se le dio a Abraham. Y él salió y les dio los panes y ellos se sentaron a comer. Párrafo 51. Ahora piénselo. Comían chuletas de ternera, bebían leche y comían pasteles de maíz y mantequilla. Una dieta bastante buena. Entonces los tenía a todos allí comiendo. Y puedo imaginar a Abraham cogiendo un matamoscas de ramas. No creo que todos sepan lo que era un matamoscas de ramas. Así, espantar las moscas, ya saben. ¿Cuántos saben lo que es un matamoscas de ramas? Bueno, miren aquí a los kentuquianos. Nosotros nunca tuvimos una puerta mosquitera hasta hace unos pocos, ¿cuántos años? Siempre teníamos un viejo matamoscas de ramas. Y creo que en la cena del domingo me tocaba pararme y espantar las moscas. Una vieja cabañita sin ventanas en ella y solo una puerta que uno emparejaba. Y las moscas entraban, así que uno tenía que estarlas espantando todo el tiempo. Párrafo 52. Así que puedo ver a Abraham parado allá con el matamoscas de ramas, espantándolas. Él seguía mirándolos. Dijo, ahora estos hombres son extraños, están polvorientos, viajaron lejos. Y después de un rato, cuando terminaron de comer, pues, extraño que esos hombres estuvieran comiendo. Estaban vestidos en ropas ordinarias, con polvo en sus ropas, comiendo carne, bebiendo leche, y uno de ellos era Dios mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Abraham los llamó a el Señor, mayúscula, C-E-S-E-N-O-R, Elohim, el gran Jehová Dios. Párrafo 53. Yo sé que muchos de los escritores tratan de decir que eso era una teofanía, y así sucesivamente. Pero no fue así. Él estaba comiendo y bebiendo leche y comiendo pan de maíz. Cierto, él era absolutamente un hombre, sentado en carne humana. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, Billy, ¿no quieras decirme que crees que ese era un hombre? Yo dije, absolutamente, era Dios en carne. Él dijo, ¿de dónde tomó esa carne? Yo dije, el gran creador de los cielos y la tierra, 2 ángeles con él. La Biblia dice que ellos eran 2 ángeles y Dios mismo. Pues, él dijo, ¿de dónde tomó él ese cuerpo? Yo dije, ¿de qué estamos hechos?
16 elementos, petróleo y calcio, potasio y luz cósmica. Bueno, Dios solo dijo, ven aquí, Gabriel, ven aquí, Miguel, vamos a hacer un viajecito y ver al padre Abraham. Extendió la mano allí, tomó un puñado de calcio y un poco de potasio y luz cósmica y ¡fuf! Lo juntó todo soplando de esa manera y dio un paso en eso y habló con él, aleluya. Ese es nuestro Dios, esa es la razón que yo lo creo a él en la resurrección. Párrafo 54. Mi esposa me dijo no hace mucho, me estaba peinando todos estos dos o tres cabellos que me quedan. Ella dijo, Billy, casi estás calvo. Yo dije, no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ruego, dime en dónde están. Yo dije, muy bien, dime en dónde estaban antes que yo los tuviera y te diré en dónde me están esperando. Amén, eso es correcto. Hermano, déjeme decirle, yo creo en la resurrección. Dios hablará uno de estos días y saldremos a su imagen y a su semejanza, hombres y mujeres, no como ángeles, sino como hombres y mujeres. Dios hizo los ángeles. Nosotros jamás seremos ángeles. No fuimos hechos para ser ángeles. Los hombres son hechos hombres. Dios hizo al hombre. Él tiene la intención de que sea hombre, el patrón de Dios. Párrafo 55, por último. Y él hizo este cuerpo. Y entró en él, y comió, y desapareció ante Abraham. Dios, el mismo Elohim. Y allí estaba él, hablando con Abraham. Y él dijo, ahora Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Un desconocido, ¿cómo sabía él que estaba casado? ¿Cómo sabía que tenía una esposa? ¿Y cómo sabía que su nombre era Sara? Ustedes ven el mismo Espíritu Santo aquí en el edificio en la noche diciendo la misma cosa. Un desconocido con polvo en sus ropas. En carne humana, dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Él dijo, ella está en la tienda, y la Biblia dice que la tienda estaba detrás de él. Y él dijo, Abraham, ¿piensas que te puedo ocultar algo, siendo que has creído en Dios todo este tiempo? Dijo, te voy a visitar el próximo mes de acuerdo al tiempo de la vida por Sara. Y Sara en la tienda, ella nunca se rió en voz alta, pero dijo, dentro de ella interiormente, ella se rió para sí. Y el ángel el hombre en carne humana, comiendo pasteles, comiendo pan y carne, con su espalda volteada hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara? Él nunca la vio. Él sabía quién era ella, sabía que él tenía una esposa y sabía lo que ella estaba haciendo en la tienda. ¡Aleluya! Si acaso no es eso nuestro Dios. Yo no sé por qué. ¿Por qué se rió cuando ella estaba en la tienda? Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, El Omnipotente, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Mensaje El Omnipotente, párrafo 56. Noten, eso fue solo unas horas. Un mensaje más se predicó allá abajo en Sodoma. Y fue para que se prepararan para salir. Y luego el fuego cayó del cielo. ¿Es eso correcto? Ahora miren, de esa manera actúa Dios. Cuando Jesús llegó al final de la dispensación judía, él dijo, hizo la misma cosa. ¿Es eso correcto? Cuando él fue a los samaritanos, hizo la misma cosa. Ahora, ¿qué? Al final de la edad gentil, él tiene que hacer la misma cosa. Él nunca lo hizo sino hasta el final de la edad, en el cierre. Párrafo 57. Ahora escuchen lo que Jesús dijo. Como fue en los días de Sodoma. Oh, dejen que penetre. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Dios. El Espíritu de Dios en carne humana, en su iglesia, revelando y manifestando la señal del Mesías como lo hizo en aquel día, como lo hizo en los días de Cristo, como él está al final de la dispensación gentil. A solo a unas cuantas horas antes que caigan las bombas, antes que el mundo sea destruido. Grandes hombres científicos y así sucesivamente, están diciendo que la próxima guerra solo durará unos 3 minutos. Rusia las tiene cronometradas para Hollywood y para Vine.
Él las tiene cronometradas para la Kesside Dry en Chicago y para la ciudad de Nueva York y para todas partes. Esas bombas están colocadas y listas. Nosotros las tenemos cronometradas para Moscú y diferentes lugares. Solo se requiere de una persona que una persona cometa un error y encienda una de esas una sola vez. ¿Y qué sucede? La Biblia se cumple entonces. Eso es lo único que falta. Amigos, ¿no pueden ver lo que Dios está haciendo? No se pueden pellizcar sus manos, sino pellizquense su espíritu con la palabra de Dios y créanlo. 58. Dios prometió que antes de que Cristo venga, que el Espíritu de Dios sería manifestado igual como fue en el tiempo de Abraham. ¿Por qué? Ahora recuerden, él nunca hizo eso allá en Sodoma. Él le hizo eso a Abraham. Es por eso que el mensaje no tiene preferencia como debería. Es solo para el elegido, la iglesia de Abraham. Miente de Abraham. Oh, ustedes hijos de Abraham, seguramente no están así de ciegos. No piensen que estoy hablando de mí mismo. Eso es una mentira. Yo no lo diría. Que ese sería yo, sería un mentiroso. Estoy hablando del Espíritu de Dios en nuestros medios, haciendo la misma cosa. El ángel del Señor. 59. Ustedes tienen aquí la fotografía de eso. La ciencia ha tomado su fotografía. El ojo mecánico científico de la cámara, George J. Lacy, revisó esa fotografía de Houston aquella noche. Él dijo, hermano Branham, algunas veces he dicho que usted era psicología. Según me dijeron que usted podía leer las mentes de las personas, que usted era un tremendo lector de la mente. Dijo eso. Dijo, yo pensé que era psicología, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. Dijo, la luz pegó en el lente. La luz está allí. ¿Qué es eso? La misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel. Es la misma cosa aquí el día de hoy. El mismo Cristo. Cualquier estudiante bíblico sabe que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto era el ángel del pacto, Cristo, el Logos, que salió de Dios en el principio. Y cuando se hizo carne y habitó en un cuerpo humano aquí en la tierra llamado Jesús, miren lo que hizo en ese entonces. Miren lo que hizo cuando descendió en una carne y habló con Abraham. Miren lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que caminó en Galilea, lo que hizo. Bueno, aquí está de nuevo esta noche, morando en todos nosotros, la Iglesia Universal, haciendo la misma cosa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, para despejar sus mentes, yo lo siento. Cristo no es una luz. Cristo es la luz. Párrafo 60. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo vine de Dios. ¿Es correcto? ¿Qué era él entonces? La columna de fuego. Yo vuelvo a Dios. ¿Dijo él eso? Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo estaba en camino a Damasco y de repente una gran luz lo derribó al suelo que cegó sus ojos. Los otros no vieron eso. Pablo lo vio. Y él, ellos escucharon la voz. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Qué? La columna de fuego otra vez para cumplir su promesa. Yo vine del mundo espiritual. Regreso al mundo espiritual. La carne solo fue traída aquí para un sacrificio, para redimirnos a nosotros pecadores, para que pudiéramos ser dignos por su gracia de entrar.
porque estamos invitados a entrar. 61. Simientes de Abraham, ¿no pueden ver que esta es su hora? ¿No pueden decir que este es el tiempo cuando Dios los está llamando? Debemos arrepentirnos. Lo que la iglesia necesita esta noche no son miembros nuevos, pues los Estados Unidos ha sido recorrido de un lado a otro y otro por tantos evangelistas, al punto que solo es un territorio incendiado. Esa es la verdad. Los Estados Unidos se ha apartado de su día de gracia de tanto pecar. Márquenlo en su libro. Nunca tendrán un avivamiento universal en los Estados Unidos. Hace 3 años que pasaron eso. Nunca habrá un avivamiento. Algunos de ustedes jóvenes, marquen mi palabra en eso. Nunca habrá un avivamiento por la nación. Ya no, como en los días de Billy Sunday y por el estilo. Ustedes tendrán pequeños brotes así hasta que Jesús venga, pero nunca habrá. Dios se apartó de eso y se fue a las naciones en el extranjero. Allá es donde la gente viene. Una señal del Señor allá y miles correrán al altar de paganos. Y puede ser hecho una y otra vez en este montón de estadounidenses, que se le ha sido enseñado de esta manera, de aquella manera, y todos confundidos, y nunca se detiene. Biblia 62. Usted sabe, la Biblia es la palabra de Dios. Se la da a la gente para que se alimente. Ustedes tienen tantas formas ya trazadas. Tiene que ser de esta manera. Tiene que ser como dice mi iglesia. Tiene que ser como dice mi iglesia. Cuando Jesús vino la primera vez, fue totalmente diferente de lo que sus iglesias estaban diciendo. Y cuando Él venga, será totalmente diferente de lo que están diciendo hoy. Porque Él dijo, yo lo he escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y se lo he revelado a los niños que quieren aprender. Si están dispuestos a aprender, tomen la Biblia y escudriñen las Escrituras. En ellas les parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que de mí. 63. Ustedes saben que cuando Él vino, su ministerio fue muy sobrenatural, al punto que cegó los ojos de los predicadores de aquel día. Ellos no pudieron verlo. Dijeron, diciéndole Él a la gente lo que está mal con ellos y diciéndole sus nombres y cosas. Ese es el espíritu del diablo que está en él. Es Belcebú. Jesús dijo, yo les voy a perdonar eso. Pero un día, el santo viene a hacer la misma cosa. Una palabra en contra no le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Observe a Sodoma, 64. Ahora, él dijo, como fue en los días de Noé, blasfemos, y así sucesivamente. Y como fue en los días de Sodoma, Sodoma es cuando cayó el fuego. Fuego va a caer en esta ocasión. Agua no, fuego. El fuego caerá desde los cielos. La Biblia así lo dice. Esos gases volcánicos que están allá arriba, uno de estos días van a empujar uno de esos misiles por allá. Va a provocar una reacción en cadena, tal vez, y de esa manera vendrá. Está a la mano. Sabemos que no falta mucho. La ciencia dice que faltan 3 minutos para la medianoche. El reloj marcará una de estas horas y se habrá ido en solo unos minutos. El mundo estará en fuego, pero antes de que eso suceda, la iglesia se va a la gloria. Entonces, si el fin del tiempo está así de cerca, la venida del Señor está así de cerca. Amén. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos sentados observando estas cosas. Nos vamos a casa. ¿Acaso no fue eso sorprendente? Esa no es la manera de hacerlo. Tome las Escrituras y comience en ellas con oración en su corazón.
Señor, ¿está así de cerca? Ayúdame, oh Señor, a conocer tu palabra y escudriñala. Y recárguese en ello y quédese en ello. Y pierda unas cuantas comidas y ore a Dios y regresará a la iglesia tan cargado con el poder de Dios. Cosas comenzarán a suceder a su alrededor. Tenemos que tenerlo. 65. Vemos que se pone la marca. Abraham. ¿Ven cómo se le dio eso a Abraham? Abraham vio esa señal antes que cayera. Y la simiente de Abraham verá la misma señal antes que caiga fuego en la moderna Sodoma de hoy. Dios les ayude, pueblo. Yo les amo. No es mi intención ser rudo. No es mi intención estar reprendiendo. Los que están en la audiencia radial y los que están aquí, no estoy tratando de regañarlos, pero quiero que despierten. Va a ser tiempo pasado cuando menos se lo imaginen. El día de la visitación. Y ustedes lo conocieron. ¿Acaso no se sentó Jesús y vio a Jerusalén y su espíritu? Él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si solo hubieras conocido tu día, si tan solo hubieras podido conocer, pero ahora ya pasó. Y algunas veces en lo profundo siento al Espíritu Santo simplemente llorando por el pueblo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Omnipotente, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos. Párrafo 66 dice, oh, yo siento, estoy cansado, estoy agotado, estoy fatigado. Mi esposa dice, no puedes ir de nuevo, querido. Estás a punto de desmayarte. Has ministrado todo el día. Has estado semana tras semana. Te ves terrible. Estás nervioso. No te puedes sentar a la mesa. En la noche estás en medio del piso con una almohada en tus brazos, orando por ella. Dice, estás nervioso. Quédate en casa, querido, antes que te mueras. Y yo digo, pero querida, esas almas preciosas están allá afuera por las que Cristo murió. ¡Tengo que hacerlo! Es por eso que estoy aquí. Yo les amo. Dios, revélale eso a la gente. Es mi oración. No estoy aquí para ser visto. Estoy aquí porque les amo. Y estoy tratando de sacudirles con el Evangelio fuera de esa condición de motivo formal en la que se encuentra la gente. ¡Regresen a Dios! A una reunión de oración de toda la noche. Un avivamiento en su casa. Un avivamiento en su alma. Vuelvan a creer en Dios, actuando en su palabra, tomando su palabra y creyéndole a Él. Ustedes son la simiente de Abraham. Dios les dio la promesa. Dios les mostró la señal. Observen ese espíritu. Párrafo 67. No a mí. Yo soy un hombre. Solo carne en el recogió de las alcantarilladas de pecado. Pero si Él iba a conseguir a alguien justo, ¿a quién podría tomar? No hay ni uno de nosotros que sea justo. Uno no puede orar por el otro. Uno no le puede llamar al otro esto, aquello o lo otro, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria. Pero Dios hizo una promesa que Él lo haría. Él va a usar a alguien. Pueden depender de ello, porque Él lo habló y su palabra tiene que cumplirse. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo lo que Él haría. Ciertamente, Él lo sabía. Él sabía exactamente la hora y lo que Él haría y cómo el mensaje saldría y cómo ellos le darían la espalda, cómo se quedarían dormidos con pereza y se apartarían, cómo algunos lo recibirían y arderían sus corazones con ello. Debido a que estas cosas están hechas, la gente trata de recordar y decir, ah, eso es solo un hombre, eso es solo una telepatía o algo así. Dijeron lo mismo en su día. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? ¿Cómo podrían llamarlo Belcebú a menos que estén haciendo lo mismo que llamaron Belcebú? Párrafo 68. Aquí están ustedes. Estamos en los últimos días. Ustedes están en las últimas horas.
no solo en los últimos días, sino en las últimas horas. Piénselo, amigos, mientras oramos. Inclinan sus rostros. En la audiencia radial, Dios la bendiga ya afuera. Este es un momento muy serio. Es un tiempo de decisión. Es tiempo cuando usted tiene que hacer algo por Dios. No estoy hablando, por supuesto, le estoy hablando a los pecadores, pero le estoy hablando principalmente esta noche a la iglesia. A la iglesia. Esto ha sido año tras año que esto se ha estado moviendo a través de la nación. El fin está a la mano. Las señales han sido hechas. Párrafo 69. Él dijo, observen a la higuera cuando echa sus brotes. Dijo, considérenlo y cómo esa higuera echa sus brotes. Cuando lo veáis a la higuera y a todos los otros árboles echando sus brotes, sabed que el verano está cerca. Ahora vean esto, las naciones judías están teniendo un avivamiento. La iglesia católica está teniendo un avivamiento. Los bautistas bajo Billy Graham, los metodistas bajo Jan Hyuren, los pentecostales bajo Oral Roberts. Todos estos árboles están echando sus brotes. El tiempo está a la mano. Ninguna cierta persona podemos decir en Israel, porque Dios lidia con Israel como nación. Los mundos gentiles son individuales. Individuos, perdón. Párrafo 70. Vamos a orar ahora, a buscar a Dios, lo que Dios dijo que llegaría a acontecer. Y Él dio el ejemplo con Abraham, vuestro padre. Y si uno no es simiente de Abraham, uno está perdido. Porque la promesa fue hecha para Abraham y su simiente. La promesa fue dada absolutamente sin condiciones. Ahora despierten y oremos. Ahora, ustedes que están en la audiencia radial, ustedes la simiente de Abraham allá afuera, ustedes que están enfermos y necesitados, ustedes allá en la cantina, en el salón de billar, donde sea que esté conduciendo un automóvil, encuentre un lugarcito ahora por solo un minuto. Vamos a orar. Si están sentados a la mesa comiendo y el mensaje está saliendo en el cuarto, solo incline su rostro unos minutos. Pongan su mano en la mesa y digan, Dios, ten misericordia de mí. No quiero perderme algo. Me está hablando el corazón ahora mismo. Diga, y Señor, que sea yo. Si usted se encuentra en un restaurante, entonces prométale a Dios ahora mientras oramos. Y luego salgo a algún lugar, salgo de este salón de billar, donde sea que se encuentre. Estacione su carro al lado de la carretera, en alguna parte, y estaciónese de forma segura. Luego arrodíllese, apártese allí en casa, arrodíllese en la habitación. Diga, Señor, quiero platicarlo contigo. Oh, es más tarde de lo que pensamos, prepáranos. Párrafo 71. Y ustedes que están aquí en la iglesia, los cristianos, o ustedes simiente de Abraham, ustedes estrellas de la mañana que vinieron del polvo de las raíces de pecado, que Dios les ha hecho estrellas resplandecientes para brillar al lado de la resplandeciente estrella de la mañana, sacúdanse, levántense, quítense el polvo, creamos y entendamos que Dios está aquí mientras oramos. Dios eterno, que trajo de nuevo a Jesús de entre los muertos y nos los lo presentó como un sacrificio suficiente para quitar todo pecado. Oramos, Señor, por aquellos que están en la audiencia radial, que están inclinando sus rostros en este momento y pidiendo que tu misericordia, oh Dios, los salve. Déjalos saber que esa pequeña sensación rara que tienen en su corazón, eres tú hablándoles, porque tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tú prometiste eso. Oh, la gran simiente de Abraham, a través de quien somos bendecidos, al Señor Jesucristo conceda esta noche, Señor, que si hay alguien allá, lo cual creo que si hay, que se rinden a ti en este momento, como hemos estado leyendo en tu palabra y viendo tu promesa y escuchando las palabras que dijo el Señor Jesús. Como fue en los días de Sodoma, Dios manifestándose a sí mismo a través de la humanidad, mostrando señales de un movimiento sobrenatural. Y luego, años después, al gran Moisés prometió que cuando aquel viniera, que él sería un profeta, Dios, y cuando los israelitas, los verdaderos de corazón, lo vieron, supieron que él era el Mesías. Cuando la mujer junto al pozo se le dijo de sus pecados, ella dijo, tú debes ser un profeta. ¿Sabes que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas? Y Jesús dijo,
yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es esta la señal del Mesías? Y tú prometiste que la misma cosa visitaría a los gentiles antes que el mundo sea destruido con fuego como lo fue Sodoma. Y aquí están las simientes de Abraham viendo suceder esa misma cosa. Señor Dios, ten misericordia. Y rápidamente, Señor, sacúdelos. Permite que ellos no vean la carne. Esa misma carne en la que Dios moró desapareció un poco después de eso. Se desvaneció, porque Dios solo la usó. También lo hará carne que Él está usando ahora. Se desvanecerá uno de estos días. Volverá al polvo de la tierra si Jesús tardare. Pero el Espíritu de Dios vivirá para siempre. Señor, deja que la gente vea esto. Sana a los enfermos y afligidos. Ten misericordia, Dios, y salva a los perdidos. Trae de regreso a ese joven o muchacha que anda vagando. Hombre o mujer, esta noche, tráelo salvo al redil de Dios. Concédelo, Señor. Y en esta audiencia visible que el Espíritu Santo se apodere de los corazones de aquí y los despierte. Y que un gran fe se acumule en este edificio. Que la gente de Dios pueda ver las obras de Dios y crea en Dios. Porque es con este propósito que es de estas cosas son forjadas mediante el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 74. Quiero ver a Jesús un día. ¿Y ustedes no? Cuando llegue a esa orilla en la tierra del más allá, yo quiero ver a Jesús, ustedes no. ¿Cuántos saben ese viejo canto? Yo quiero ver a Jesús, ustedes no. Es un hermoso canto antiguo. Recuerdo una mañana al despertar y yendo a mi estufita vieja y trataba de hacer un fuego y la cosa no prendía. Y yo estaba sentado allí, hacía frío y había escarcha por todo el piso, una vieja cabañita. Y yo estaba tratando de hacer que prendiera el fuego. El viento bajaba por la chimenea y no lo lograba. La hermana Kadri vino desde Indianápolis cantando, yo quiero ver a Jesús, ustedes no. Me senté allí en ese piso frío, congelado. Levanté mis manos a Dios. Yo dije, Señor, permite que sea ahora cuando yo lo vea a Él. Estoy harto de todo. Estoy anhelando el hogar ahora. Quiero salir de ello. Algunas veces las personas se sienten de esa manera. Algunas veces Dios permite que eso suceda solo para hacernos sentir solitarios, para que queramos verlo a Él con hambre y sed de verlo. Párrafo 75, por último. Sentada justo por esta hilera aquí, al lado izquierdo, está una persona sentada allí, una dama, orando. Ella tiene cáncer. Si usted lo cree, dama, que Dios la sanará. Esa luz está sobre usted, sentada justo aquí atrás, detrás. Ella está sentada justo detrás de mi nuera, Loisy. Si tan solo le cree con todo su corazón, allá atrás, hacia el final, usted puede ser sanada si lo cree. Por aquí, la dama mirándome directamente por aquí. Ella está sufriendo con hipertensión, sentada allá al final de la higuera. Si usted lo va a creer, sí, ponga su mano sobre ella. Y porque usted hizo eso, usted misma, allá atrás, usted tiene venas varicosas, sentada al lado de ella. Eso es correcto. Levante sus manos para que puedan ver con quién estoy hablando. Muy bien. Ahora, usted también está sanada. Puede irse a casa y ser sanada. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Omnipotente, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 76 al 86. Amén. Mensaje El Omnipotente, párrafo 76. ¿Pueden creer? Miren. En la parte bien atrás, un hombre, allí está la luz. La estoy viendo directamente. El hombre tiene algo mal en sus manos y algo mal en sus rodillas. Él también tiene epilepsia. Acaba de venir del hospital. Si usted cree, allá atrás de ese hombre, puede ser sanado si solo acepta al Señor Jesús. Muy bien. ¿Creen que el Señor Jesucristo está aquí? ¿Creen que Él puede revelar cosas como lo hizo el ángel del Señor cuando Él estuvo en ese hombre de carne? Si yo les doy la espalda y ustedes oran,
¿Creen que él podría hacer la misma cosa? ¿Lo creen? ¿Aceptarían que es el mismo Cristo entonces, el mismo Espíritu Santo que estaba en esa carne humana que habló con Abraham? ¿Creen eso? Algunas de ustedes, mujeres, entonces oren. 77. Que así sea, Señor, para tu gloria. Que así sea. Que alguien ore, Señor, alguien que yo no conozca. Que sea esta noche que estas personas puedan ver que este mensaje es verdaderamente la verdad. Que así sea. En el nombre del Señor Jesús. Hay una mujer directamente detrás de mí. Ella está sufriendo con un problema femenino y está programada para una operación. Ella es una mujer joven y recientemente se convirtió en cristiana porque se ve muy brillante a su alrededor, sentada justo aquí en el pasillo. ¿Cree con todo su corazón, con el rostro inclinado allí? Póngase de pie ahora. No la conozco. ¿Verdad, señora? Somos totalmente desconocidos. ¿Es eso cierto? ¿Usted y yo? ¿Todo lo que se dijo es la verdad? 78. El mismo ángel que estaba sobre ese hombre que tenía su espalda volteada hacia la tienda, que supo sobre Sara, sabe sobre ella. El mismo Dios está aquí esta noche, el Dios de Abraham, hablándoles la misma cosa a los hijos de Abraham. ¿Ahora lo creen? ¿Con todo su corazón? Ahora les diré, hay un pecador aquí que no conoce a Dios, pero siente algo extraño en su corazón. ¿Le gustaría venir aquí ahora sin ser persuadido? ¿Está convencido? Venga para acá solo un minuto. Venga aquí, amigo pecador. Vamos a orar. ¿Un pecador que no conozca a Dios puede venir? ¿Hay algún descarriado que le gustaría regresar a Dios? Venga para acá solo un minuto. Ahora voy a usar en las próximas noches todas por completo en sanidad, pero yo quiero un avivamiento. No estoy satisfecho. Quiero ver al Espíritu de Dios moviéndose. Hijitos, miren, ¿cuántos creen que yo les amo? Levanten sus manos. Saben que no los estoy reprendiendo. Pero ustedes tienen demasiado de Hollywood aquí alrededor. Tienen demasiadas modas del mundo. Tienen muchas ocupaciones. ¡Rompan eso! Necesitamos un avivamiento. ¿Amén? Vaya, vaya. Necesitan a Dios. Personas, necesitan despertar. Estamos al final del camino. El juicio está aquí. ¿Amén? 79. Oh, desearía, hermano Dufier. Usted es uno de los hombres más agradables que he conocido. Hermano Duplace, desearía que hubiera alguna manera de que la gente pudiera ver de lo que estoy hablando. Tenemos que despertarnos rápidamente o se van a perder el rapto, amigos. Puede suceder en cualquier momento. ¿Cuántos quisieran consagrarse a Dios? Levanten sus manos, pónganse de pie, consagrarse nuevamente a Dios. ¿Cuántos sienten que necesitan una consagración? Levanten sus manos. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo, amigos? Yo no puedo hacerlo, usted dice, hermano Branja. ¿Va a haber más visiones? Si ustedes no creen eso, no lo van a creer de todas maneras. Exactamente correcto. Esas visiones me debilitan. Estoy tratando de acumular suficiente fuerza para terminar la semana hasta el sábado y domingo. Los servicios más grandes de sanidad que habremos tenido. Es por eso que estoy reteniendo mi fuerza para esas noches, para poner todo lo que tengo en eso. Párrafo 80. Hay personas que están viniendo ahora para entregarle sus vidas a Cristo. Algunos obreros del personal, caminen con ellos, vengan. Alguien más que necesite a Cristo, caminen hacia este altar. Les digo, como dije la otra noche, han escuchado demasiado sobre vientos fuertes y poderosos y tantos terremotos y tantas cosas sacudiendo al punto que están fallando en escuchar el último. ¿Cuál fue el último? Una pequeña voz apacible. ¿Ven? Eso es algo en su corazón que dice,
Oh, sí, sí, allí está, yo lo veo. Oh, si pudiéramos despertar a eso. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién puede decir una oración que dedicaría a estas personas de nuevo? Yo no creo que exista un ministro en el mundo que pueda hacerlo. Usted mismo tiene que hacerlo. Le toca a usted hacerlo. 81. ¿Cuántos pondrían sus manos ahora sobre alguien más y orarían por ellos para que se consagren a Dios? No ore por usted mismo. Ore por el que está al lado, la persona parada a su lado. Ore por su consagración. Eso es. Ahora, esa es la manera. Ore por alguien más. Haga algo por alguien más. Esa es la manera de hacerlo. Diga, Señor, consagra a mi hermano, consagra a mi hermana, derrama de tu espíritu sobre ellos. Eso es, ore usted ahora. Esa es la manera de hacerlo. Conságrese usted mismo a Dios. Y si siente el poder de Dios en su vida, levante sus manos y diga, gracias, Señor. Ahora yo te estoy haciendo una promesa a ti. 82. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, manda de tu Espíritu Santo sobre este grupo y llena este lugar por el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Derrama de tu Espíritu. Condena a la gente de incredulidad. Haz que descienda fe, poder, gozo, paz, satisfacción, que puedan venir a él, Chaddai. Se aferren de sus pechos y extraigan la fuerza y poder de Dios por medio de la oración, de nuevo en sus almas y en sus cuerpos. Concédelo, Señor. Escucha la oración de tu siervo. Concédelo a medida que están orando y creyendo y actuando y creyendo que esta es la simiente de Abraham, sabiendo que el Espíritu Santo está presente. Amén. 83. Yo le alabaré. Oh, maravilloso. No se requiere de mucha oración. Solo se requiere de creer un poco. Ustedes han orado mucho. Comiencen a creer, dejando de lado todo peso de pecado, la incredulidad que tan fácilmente los asedia. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo están aquí? Levanten sus manos. Solo miren. Oh, eso es maravilloso. Vamos a cantar ahora. Cierren sus ojos, levanten sus manos. ¿Cuántos se sienten mejor ahora? ¿Sienten que tienen una fe en lo profundo de ustedes? ¿Siente que podrían hacer volar la tapa y seguir adelante? ¿Sentir que son la simiente de Abraham? 84. La pequeña organista nos está dando el tono. Yo le alabaré. Vamos a levantar nuestras manos en alto y levanten sus manos a Dios y canten. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabado sea el Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavó. Todos juntos, ustedes metodistas, bautistas, pentecostales, todos juntos ahora, vengan. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabado sea Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavó. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, quiero que se dé la vuelta y estreche manos con alguien frente a usted, detrás de usted, a su lado, diciendo, alabado sea Dios, cristiano, alabado sea Dios, cristiano. Diga, me siento mejor, siento como que tengo ganas de viajar ahora. Dígalo mientras cantamos. Ahora vengan. Yo le arriba en los balcones. Ahora vengan. Quítense el almidón ahora. Yo le alabaré. Alabado sea el Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavó. 85. Ahora, al estar predicando duro y tener que dar la palabra tan duro como sé hacerlo, no pensaron que estaba enojado con ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que solo estaba tratando de aumentar su fe, ¿es correcto? Levanten su mano si creen eso. Dios les bendiga. Lo cantaré con ustedes ahora con nuestras manos levantadas. Yo le alabaré, aleluya, yo le alabaré. Alabado sea el Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavó. 86. Todos los que creen cada palabra de Dios,
todos los que sienten que pueden recargarse en el seno de El Shaddai y sacar cualquier promesa de Dios que usted desee, diga amén. Díganlo muy fuerte, amén. Eso es correcto. Amén significa así sea. Podemos hacerlo. Dios bendiga sus corazones leales. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros ahora para orar. Muy bien, hermano Dufiel. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Hemos terminado con este glorioso mensaje titulado El Omnipotente, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo a través de la lectura, estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Jehová Jireh. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Jehová Jireh, radicado en Los Ángeles, California, del año 59-04-17, párrafo 1. Entonces tú nos has dicho en tu palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos. ¡Qué promesa! Entonces estamos tan seguros de que Dios nos escucha, como estamos de que nos encontramos en el templo a Angelus, aquí en Echo Park, y aún más seguro porque es su palabra, y nosotros sabemos que tú contestarás. Y oramos, Señor, que todos los que están en la presencia divina en esta noche, junto con el orador, puedan ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo, que Él pueda tomar nuestras vidas y las moldee, las hagas y las formas de tal manera que podamos caminar desde ahora en adelante de acuerdo a su voluntad. Bendice este templo, a su pastor, a sus maestros y a todos los miembros y que pueda continuar creciendo y esparciéndose con este maravilloso evangelio. Bendice a cada iglesia que está presente en esta noche, las diferentes denominaciones alrededor. Oramos que tú estés cerca de nosotros, porque te necesitamos, Padre. Bendice ahora la palabra mientras meditamos en ella, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Es que estaba parado ahora mismo detrás de la cortina y escuché al hermano Duffy mencionar que, como que me sorprendió el pensar que después de esta noche solo habrá 3 servicios más de esta campaña. Y solo estoy, acabamos de sacar todos los temores, así que ahora realmente podemos entrar directamente al evangelio. No quise decir quizás, como para ser rudo al respecto, al decir temores. No estamos transmitiendo por la radio esta noche, así que me siento un poco más, ustedes saben, alrededor suyo, así como ustedes se sienten, todo está por allá, pero siempre estoy pensando dónde están yendo por allá. A mí como que me gusta mirarle la cara a la persona cuando le estoy hablando. Ustedes saben, entonces me siento mejor al respecto, pues nosotros ciertamente hemos disfrutado estos días. Párrafo 3. Acabo de estar hablando con mi amigo, el hermano Duplessis, allá atrás, quien nos estará dejando en esta noche para ir más lejos a otros servicios. Y él va a ir ahora a Europa para organizar reuniones para mí y los diferentes lugares, y en Sudáfrica y Alemania y Suiza. Y estamos anticipados en ir a Australia ahora mismo. Depende de tan pronto como salga el señor Graham. Estamos esperando que él se salga y que transcurra suficiente tiempo para que no parezca que yo simplemente seguí con su ministerio. Yo no quiero hacer eso. No quiero estar ahí mientras él esté ahí. Párrafo 4. Él ha hecho muy bien su trabajo. Yo admiro a Billy Branham. Gracias.
Eso muestra de lo que él está es hecho cuando ellos están listos. Para las noticias dicen que ellos ponen rótulos en las casas. Vete a casa, Billy Graham. Y lo menosprecian y todo. Ellos se dieron cuenta de que él está hecho de cosas buenas que no se pueden echar fuera tan fácilmente. Con menosprecios cuando el Señor le ha dicho que vaya. Él ha permanecido con ellos y yo le he visto en la televisión y parecía que su ojo estaba negro alrededor y aún estaba parado ahí dándole duro. Un hombre tiene que admirar a un siervo de Cristo como ese. Ciertamente que sí, y pienso que él está haciendo un excelente trabajo. Y puede que él no crea en la sanidad divina de la misma manera que nosotros, e incluso puede que él crea que de la misma manera que nosotros, Dios le dio un trabajo que hacer, así que él está haciendo su parte. Si yo puedo cuidar de mi parte también, como él está de la suya, todo está bien. Yo me sentiría muy bien al respecto, así que Dios le bendiga. Es mi oración. Párrafo 5. Ahora hemos estado hablando de Abraham y tan solamente hemos estado viendo lo más importante, solo lo que llamaríamos los puntos más sobresalientes. Yo desearía tener la oportunidad y el tiempo ahora para que pudiésemos tomar el libro de Génesis y tomarlo por partes. Tan solo hemos estado viendo lo más sobresaliente, si tan solo pudiésemos regresar y profundizar esas escrituras. Una vez en mi iglesia yo me quedé en el libro de Apocalipsis por 3 años continuos. Eso fue constantemente en los servicios, solamente estudiando las palabras de por partes y todas las, quiero decir, tomando el texto por partes, toda la palabra de Dios encaja una con la otra. No hay contradicción en su palabra y toda, en los 66 libros, no hay contradicción. Todas ellas dan justo en el mismo lugar. Usted puede estar seguro que está inspirada. Estamos tan contentos de tener un Dios real y una verdadera Biblia y un Dios que respalda su palabra y respalda cada palabra que él dice. Estoy tan feliz de saber eso. Párrafo 6. Por supuesto, ustedes saben, el otro día yo cumplí años. Ya no soy un pequeño niño, pero mi ancla permanece dentro del velo. Eso es lo principal. Estoy tan contento por ello, que después que esta vida se vaya desvaneciendo y la brisa del río Jordán comience a golpear mi rostro una de estas mañanas, yo no creo que en ese entonces tendré miedo. Uno de estos días voy a predicar mi último sermón. Cerraré la Biblia una última vez. ¿Y saben qué es lo que quiero decir en ese entonces, al final del camino, cuando sé que he peleado a través de los campos de batalla? Yo quiero llegar al río y decir, envía la barquilla, Padre. Yo voy al hogar hasta esta mañana. Yo creo que Él lo hará. Párrafo 7. Así que ahora, ¿han disfrutado estas lecciones sobre Abraham? Gracias. Ahora, en esta noche nosotros vamos a tener la tercera y última lección, porque mañana por la noche vamos a empezar de nuevo los servicios de sanidad. Y, si el Señor lo permite, quiero hablar mañana en la noche como si casi una continuación, pero sobre tiempo de decisión. Y eso, pues, viene en Génesis en el capítulo 24. Tomo mi texto de cuando Rebeca tuvo que hacer su decisión. Y oren por estos servicios. Y mañana en la mañana estaremos en el desayuno de los hombres cristianos de negocios de Clifton. Estoy seguro que todos están invitados. Y si por alguna razón ustedes no pueden ir, prenda la radio, porque ellos ciertamente tendrán un gran tiempo ahí. Párrafo 8. Yo he visto grandes sanidades tomar ahí en el desayuno. Ahora, mi muchacho de las cintas aquí, entre paréntesis, uno de ellos, el señor Mercer, su madre había venido de su casa allá en Michigan. Yo nunca había visto a la mujer y él estaba sentado en la reunión. Yo no la sabía, pero él estaba sentado allá orando por su madre y el Espíritu Santo encendió y llamó a esa mujer ahí en el desayuno y la sanó de una aflicción que ella había tenido por años y años y años. Y así que no sabemos lo que el Señor hará. Él simplemente está por todas partes. Está lleno de bondades. Estamos tan contentos por ellos. Párrafo 9. Ahora tan solo queremos leer un verso de la Escritura que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 22 y el versículo 14.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jiré. Ahora, anoche dejamos a nuestro hermano, cuando él estaba poniéndose en contacto con Dios, uno de sus ángeles, justo antes de la destrucción de Sodoma y Lot, recuerden, había hecho su elección y se había ido allá a Sodoma para vivir en el pecado y lujo y placer. Sin embargo, él era un creyente. Y ahora, puede que esto suene un poco calvinista, pero si un hombre alguna vez fue un cristiano, él puede alejarse de ello, pero eso nunca se alejará de él. Es algo que le ocurre al hombre. En Juan 5:14, Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene, tiempo presente, entre corchetes, vida eterna, y no vendrá condenación, más a, entre corchetes, tiempo presente, pasado de muerte a vida. Esa es su palabra, ¿lo ven? Párrafo 10. Pero Lot había recaído. Él no iba a perder su alma, sino su recompensa. Y ahí estaba él. Ahora recuerden, para averiguar si él aún tenía ese destello en su corazón, nos damos cuenta que la Biblia dice que los pecados del pueblo afligían su alma justa. ¿No se sienten mal en esta noche al salir a la calle y ver la manera en la que la gente vive en el pecado? Esa es la justicia de Dios en su corazón, que le hace ver que hay algo raro. Y esa era la manera en que Lot estaba. Aunque él tenía sus dificultades y había recaído más, sin embargo, dentro de su corazón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Hemos iniciado un nuevo mensaje recordando, titulado Jehová Jireh. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: y yo creo esto, que en esta noche, en muchas de esas grandes y finas iglesias, grandes iglesias denominacionales, la gente que aún no ha recibido el Espíritu Santo, muchos, yo creo que dentro de su corazón, muchos tienen un sentimiento amoroso hacia Dios y están deseando el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes saben, la cosa principal es que con nuestro mensaje, no es el mensaje lo que está impidiéndolo, es la manera en la que a veces es presentado. Ven, si lo podemos presentar de la manera correcta, en el poder y demostración del amor de Dios, los hombres estarán contentos en recibirlo. Párrafo 12. Ahora, nos dimos cuenta anoche que el último mensaje, justo antes de que Sodoma fuera destruida, lo cual hoy en día, la iglesia de hoy, o el mundo de este día, está sufriendo bajo los mismos pecados por los cuales Sodoma fue destruida. Y ahora yo he dicho esto, y espero que no suene sacrílego, pero si Dios deja que los Estados Unidos siga con sus pecados sin traer sobre ellos juicio, Él estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos destruido, por haberlos quemado, porque ellos están cometiendo los mismos pecados. Párrafo 13. Y me fijé en esta bella ciudad, especialmente en la perversión, en los homosexuales. Eso se está aumentando. Leí un periódico no hace mucho de cómo cada año eso se multiplica. Eso fue el pecado de Sodoma, uno de ellos, mundanalidad, lujuria. Y es terrible verlo. Y no solamente en esta ciudad y en este país, sino por todo el mundo. Parece como si algo hubiese sucedido, una decadencia mental a la que ha llegado la gente. Y ahora, antes de que las grandes ciudades fueran destruidas, Dios envió un ángel, dos de ellos, y él mismo descendió en la forma de un hombre, y se sentó y comió carne, y comió pan y mantequilla, y bebió leche. No un espíritu, sino un hombre, y él no fue ningún otro, sino Jehová Dios mismo, mostrando como ejemplo que justo antes del final del tiempo. Párrafo 14. Dios siempre aparece en la forma de carne humana para predicar el Evangelio. Justo antes del fin de los judíos, Dios se hizo manifiesto en un cuerpo humano llamado Jesús, el cual fue el Hijo de Dios. Pero Dios habitó en su Hijo.
Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo o expresándose a sí mismo a través de los labios de Cristo, su Hijo. Él fue su Hijo porque Él cubrió a María con su sombra y creó una célula de sangre. El bebé nace de la célula de sangre que viene del varón, no de la mujer. La célula de la mujer es solo el huevo, el germen de la vida viene del varón. Párrafo 15. Igual como una gallina o un pájaro puede poner un huevo, cuando viene el tiempo de la primavera, todos los pájaros salen y hacen sus nidos, y ellos ponen. El pájaro hembra puede poner un nido lleno de huevos y echarse encima de ellos y empollarlos. Ella los voltea con sus pies, los mantiene calientes, y ella puede sentarse en ese nido y empollar los huevos hasta que ella esté tan flaca y débil que ella no puede ni volar del nido. Pero si ella no ha estado con el pájaro macho, ellos nunca saldrán del cascarón. Eso es correcto. Ella tiene que estar en contacto con el macho, porque la gallina puede poner el huevo o el pájaro puede poner el huevo, pero si no ha estado en el macho, no es fértil. Y es de la misma manera con algunas iglesias. Solo tenemos un montón de miembros ahí, y los consentimos, y los palmeamos, y de esa manera, y los consentimos hasta que sacan todo el espíritu fuera de la iglesia. Y ustedes no tienen nada más que un nido lleno de huevos podridos. Eso es exactamente la verdad. Solo hay una cosa por hacer, es limpiar el nido y comenzar de nuevo. Lo que nosotros necesitamos hoy es un buen avivamiento chapado a la antigua como el avivamiento de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia. Párrafo 16. ¿Cómo pudiera usted tomar a personas como esas que nunca han estado en contacto con el macho, el cual es Cristo, y enseñarles sanidad divina? Pues ellos nunca han estado en contacto con nada. Ellos no saben nada al respecto. ¿Cómo puede usted enseñarles el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa con esos huevos? Ellos se quedan ahí en el nido y se pudren. No importa lo que ustedes les hagan. Ellos se pudrirán porque ellos no son fértiles. Y cualquier iglesia que no es fértil, eso es la fertilidad que viene por medio del Espíritu Santo dentro de un corazón humano. No importa cuán buena sea la iglesia, cuán buenas se vistan los miembros, cuán educado sea el pastor, cuán finos cantos ustedes tengan, cuán fino edificio tengan. Si Cristo no está ahí, el Espíritu de Dios no está ahí. No tienen nada más que un montón de huevos infértiles. Así es exactamente. Y usted nunca llegará a ningún lugar con ellos. Lo que necesitamos en esta noche es el Espíritu Santo en la iglesia, moviéndose en cada miembro, poniéndolo en orden. Párrafo 17. Ahora, Lot se había descarriado, pero Dios descendió con Abraham y realizó un gran milagro. Y luego, cuando él realizó este milagro, Abraham le llamó a él Elohim, el gran y poderoso Jehová. Pero él fue un hombre sentado allí comiendo, bebiendo, hablando, un extraño. Y recuerde, siendo un extraño, aún así él preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? El mismo espíritu que entró en el cuerpo de Jesucristo y dijo, tú eres Simón, tu padre es Jonás, le dijo a Felipe. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Dijo, ve y trae a tu marido aquí. No tengo marido. Le dijo, bien has dicho porque cinco marido has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ese mismo Espíritu de Dios. Y nos damos cuenta que Jesús comenzó a captar. Párrafo 18. Ahora, ustedes saben, la Biblia está escrita en páginas, pero ustedes tienen que tener el Espíritu de Dios para entender la Escritura. Es una carta de amor para el creyente. Un hombre puede venir y poner. Párrafo 19. Con razón ellos dicen eso. Se contradice a sí mismo. Yo he ofrecido cualquier precio que yo pueda pagar a cualquier persona que me pueda mostrar una contradicción en la Biblia. No la hay. No, señor. Usted la está contradiciendo en su propio corazón y mente. Dios no se contradice a sí mismo en ningún lugar. Puede ser aclarado con la palabra de Dios y se une todo. Pero es confusión para usted porque Jesús agradeció al Padre porque escondió estas cosas de los ojos de los sabios y entendidos y se lo ha revelado a los niños que quieren aprender a mí. Párrafo 20, por último. Cuando yo me voy a ultramar,
Yo tengo una esposa amorosa y yo le digo, adiós, cariño. Tú ora por mí ahora, ella ora por mí. Cuando yo estoy en ultramar y me voy por unos meses y yo recibo una carta, ella escribe, querido Billy, estoy sentada esta noche aquí con los niños pensando mucho en ti. Ahora yo leo lo que ella escribió en papel, pero vean ustedes, yo la amo tanto al punto que yo puedo leer entre líneas. Yo sé de qué me está hablando ella, ¿ven? Y esa es de la manera en que es con Dios. Usted no puede sentarse y leerlo con un corazón frío y formal. Usted tiene que estar enamorado del autor y luego usted puede leer entre las líneas. Entonces usted tiene un entendimiento de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 17 de abril del año 1959, párrafo 21. Ahora, Jesús les estaba diciendo a esos judíos, ¿ven? Cuando él se revela a sí mismo. Luego él dijo, profetizó la venida del tiempo del fin, donde estas señales nunca habían sido hechas delante de los gentiles. Y él dijo que como fue en los días de Sodoma, así sería en la venida del Hijo del Hombre, la misma cosa. Y luego, si ustedes notan, cuando él habló respecto a Noé, él habló sobre algunos de sus comportamientos morales, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento y así. Pero en el tiempo de Sodoma, el gran ángel había venido y lo había revelado. Luego nos damos cuenta, anoche dejamos a Abraham regresando a su tienda después que el ángel o Dios lo había dejado. Los ángeles se fueron, dos de ellos fueron allá a Sodoma y sabemos lo que sucedió allá, 22. Luego encontramos que después de eso fue la destrucción de Sodoma, Dios haciendo que lloviera fuego y azufre del cielo y destruyó a Sodoma. Ahora, quiero que noten que antes de que un pedazo de fuego cayera sobre Sodoma, Lot y la novia durmiente, como la llamaríamos hoy, salieron, o la virgen durmiente, salieron de Sodoma, salieron. Luego el fuego descendió. Él dijo, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya salido. Salid fuera. El llamado de hoy a la iglesia es, salid de Sodoma, salid de ella. Luego el fuego descendió. Y luego encontramos a Abraham y Sara, personas muy ancianas. Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, 23. Ahora, como expresé hace algunos momentos con respecto a leer entre líneas, pero si usted está leyendo entre líneas y trata de hacer que diga algo, que entre líneas dice algo diferente que lo que dicen las líneas, entonces está errado, porque tiene que estar de acuerdo por todos lados. La Biblia es como, disculpen la expresión, como un gran rompecabezas. Si usted trata de juntarlas todas, solo de la manera en la que usted la está viendo, usted tiene que tener algo acá a lo cual debe mirar. Si usted no lo tiene, usted arruinará su escena. Tendrá una vaca comiendo zacote arriba de un árbol. Así que no estará correcto. Y de esa forma es cuando intentamos unir la Biblia con un conocimiento intelectual de ella. Usted no lo puede hacer. Es una palabra escrita por el Espíritu y se requiere el Espíritu Santo para unirla. Luego usted tiene la gran foto entera desde el Edén hasta el caos y el camino de la cruz de regreso a casa. Esa es la foto entera, la historia de la redención de Dios enviando a su propio Hijo a redimir a los perdidos y a las personas contaminadas. 24. Ahora, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años de edad. Aquí estaban ellos. La Biblia dice, ambos estaban avanzados en edad.
A los 90 años, eso la haría a ella estar como 45 años después de su menopausia. Pero este ángel que habló a Sara, o que habló a Abraham, le dio a Abraham esta promesa, que de acuerdo al tiempo de la vida, en otras palabras, en el mes siguiente, de acuerdo al tiempo de la vida, lo cual sería con Sara, yo te voy a visitar. Esa fue su promesa. Dios cumple su promesa. Ahora, ellos habían tenido un bebé por medio de Agar. Y Agar tuvo, claro, después, tuvo que llevar a su bebé y ser echada fuera, ella y su bebé, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 25. Yo quiero que note una pequeña historia aquí. Cuando Agar, como debió ella haber pensado en el mal comportamiento de Sara y de Abraham, esa pareja amorosa, ellos habían vivido juntos, la pareja amorosa del Antiguo Testamento, y de repente la actitud de Sara cambió, y Abraham no quería echar fuera a su hijo, pero el Señor le habló a Abraham y dijo, haz como Sara ha dicho. Entonces Agar, ¿cómo debió haberse sentido en esa mañana cuando ella tomó a su bebé, un hijo de Abraham, y una botella de agua y una pequeña canasta de pan arriba en su cabeza, esa joven mujer egipcia, y salió al desierto? Y toda el agua se había acabado, y el bebé comenzó a llorar por agua, y ella tomó al pequeño niño y lo puso bajo un arbusto, y fue a una distancia de un tiro de arco, a 150 yardas o algo, y se arrodilló y comenzó a llorar. Ella no soportaba escuchar al bebé llorando por agua y muriendo en esa condición. 26. Pero recuerden, la Biblia dice que el Señor escuchó al niño. ¿Por qué? Él es una simiente de Abraham. Dios escucha el clamor de los hijos de Abraham. Y si usted está en Cristo en esta noche, usted es de la simiente de Abraham. Él nunca escuchó a Agar, la mujer, la madre. Ella era muy religiosa. Él nunca la escuchó a ella. El pacto no fue con eso. Era con la simiente de Abraham. Amén. Oh, si yo pudiese hacer que eso penetrara en ustedes, Dios está obligado. Él juró por sí mismo e hizo el pacto incondicional entre Abraham y su simiente para siempre. Usted es la simiente de Abraham si usted es de Cristo. Si usted está muerto en Cristo, usted es simiente de Abraham. Y nosotros somos herederos de acuerdo a la promesa. Y la misma promesa que él le hizo a Abraham es suya. Oh, eso debería hacer que todos estuviesen bien. El pensar en eso, si usted es la simiente de Abraham. 27. Ahora vea usted. Él nunca escuchó a Agar llorando, sino que la escritura dice que él escuchó el llanto del niño. Y él le dijo a Agar que él había escuchado al niño llorando en miseria y deseando antes que él hubiese oído a Agar orando. Ese seleccionado, elegido, personas escogidas, es lo que es un verdadero cristiano. Y luego ver que Satanás entró a sus intelectuales y causarles que sufrieran y ser enseñados, que la promesa era para alguna otra edad, cuando todos los hijos de Abraham tienen esa promesa. ¿Le daría usted un vaso de agua a su pequeña niña y le daría a su siguiente niña un vaso de leche? Si ambas estuviesen muriendo de hambre y usted tuviese leche para darles. Le dice a una la piedra y a la otra una serpiente. Perdón, voy a volver a leer. ¿Le daría usted un vaso de agua a su pequeña niña y le daría su siguiente niña un vaso de leche si ambas estuviesen muriendo de hambre y usted tuviese leche para darles? ¿Le diese a una la piedra y a la otra una serpiente? Jesús dijo, mientras ustedes sean hijos de Abraham, Dios juró que él confirmará ese pacto con usted. Ustedes son sus hijos
Y usted tiene el derecho a estas cosas. Esta es la bendición de Dios, las bendiciones redentoras, que Cristo lo redimió de estas maldiciones y son sus privilegios para tener. 28. Yo no entiendo cómo cualquier persona pudiese predicar el Evangelio sin incluir la sanidad divina, porque la enfermedad es un atributo del pecado. Antes no teníamos enfermedad, no teníamos pecado. Cuando el pecado vino, entonces la enfermedad le siguió. Pueda que no sean sus pecados. Usted hereda esas cosas, como Dios prometió, a 3 o 4 generaciones. Pero aún la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Si un gran animal tiene su pata en mi costado y estuviese cortándome con sus garras, no hay necesidad de tratar de cortar su pata. Simplemente mate el animal en la cabeza y eso mata la pata y a todo. Usted no tiene que elegir la sanidad divina o cualquier otra bendición redentiva. Cuando usted golpea al pecado en la cabeza, usted golpea a toda la cosa en la cabeza, ¿ve? Usted lo mata a todo, porque esa es la primera causa. Cuando eso es eliminado, cada atributo se va con ello. Ahora, entonces Abraham, siendo viejo, Dios se encontró con él exactamente de la manera en la que él dijo que se encontraría con él. 29. Ahora, yo quiero que usted se fije. Ahora, estudiantes de la Biblia, yo sé que estoy en una gran escuela aquí. Ahora, si usted no está de acuerdo con esto, haga como hago yo cuando como pastel de cereza. Cuando estoy comiendo pastel de cereza o pollo, cuando me encuentro un hueso o una semilla, no tiro el pastel o el pollo, solo tiro el hueso o la semilla y sigo comiendo pollo o pastel. Así que esa es la manera en la que se hace. Si usted no cree, está bien, eso depende de usted. Solo deje que eso sea un hueso, pero la parte que usted cree, cómasela. ¿Lo ve? Párrafo 30. Ahora, Dios mostró aquí. Ahora, yo estoy yendo entre las líneas por tan solo un minuto. Y vea si se entrelaza correctamente. Dios mostró aquí lo que Él va a hacer con cada uno de los hijos e hijas de Abraham. Con cada uno. Ahora, sabemos que esa mujer, siendo de 90 años de edad, una anciana abuela con un pequeño sombrero y un rebozo sobre sus hombros y con los hombros encorvados, y Abraham con una grande barba larga y cabello blanco y la barba colgando sobre su barbilla y su cara y con un bastón caminando allá. Ahora, ellos eran, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 31. La Biblia dice, ahora, no pienses que tenía la edad para tener hijos, porque la escritura dice que ambos estaban avanzados en edad, ambos estaban ancianos. Ahora, sabemos que él había vivido con ella como su esposa desde que ella tenía como 18 años. Y aquí estaba él, aquí estaba ella de 90, bueno, ahí absolutamente, pues se había pasado el tiempo de tener hijos, muchos, muchos años después de su tiempo. Si ella iba a tener hijos, ella debió haberlos tenido allá atrás, cuando ella era una mujer joven. Y cuando llegó el tiempo del cambio, pues ella lo pudo haber tenido antes, o quizás en ese tiempo. Pero ahora estamos a 40 años o más pasado de tiempo. Ahora, Dios tuvo que hacer alguna clase de milagro. Todos los que estén de acuerdo con eso, digan amén. Dios tuvo que hacer algo. Párrafo 32. Ahora, lo primero, ustedes son una multitud mixta y ustedes escuchan a su doctor. Yo debería ser tanto para ustedes como no es. Soy su hermano, así que ahora tengo que decirlo de esta manera para que me entiendan bien. Ahora, una mujer, él tuvo que hacerla una matriz fértil, tuvo que suceder algo. Esa es la razón por la que él dijo, te visitaré de acuerdo al tiempo de la vida.
Ahora, si ella llegase a ser madre, ahora, para poder entrar en dolores de parto, ella tuvo que tener su corazón fortalecido. O ninguna mujer de 90 años, una mujer de 40, ellas mueren, la mayoría de ellas mueren. Y aquí está ella de 90 años. Dios tuvo que fortalecer su corazón y tuvo que hacer que su matriz fuese fértil. Y luego en ese entonces no tenía los biberones higiénicos como los hay hoy para los bebés que se alimenten, para las madres que fuman cigarrillos. Pero en esos días el bebé tenía que amamantarse de la manera natural, de la leche de la madre. Y entonces si ella estaba allí de anciana, las venas de leche estaban secas en su cuerpo. Él tuvo que hacer venas de leche para ella. Ciertamente que él lo haría. Párrafo 33. Pues vea, él tendría que haberla recomendado. Dios no la recomendó. Aquí él iba a demostrar lo que él iba a hacer con cada hija de Dios. Él la transformó e hizo de ella una mujer joven. Él transformó a Abraham de regreso a un hombre joven. Ahora observe y vea si esto no es verdad. Yo me puedo imaginar, entre paréntesis, para que los jóvenes lo puedan captar. Me puedo imaginar a Abraham diciendo, saliendo una mañana, y la puedo escuchar a ella decir, pues vaya, Abraham, cariño, ¿sabes lo jorobado de tus hombros? Estás comenzando a enderezar tus hombros. Ese cabello canoso ha comenzado a ponerse negro. Y yo puedo oírlo a él respondiéndole a ella, cariño, esos ojos negros que tú solías tener están regresando de nuevo y esas arrugas se están quitando de tu cara. Párrafo 34. Mire hacia donde ellos hicieron un viaje. Ellos estaban allá en Canaán y ellos hicieron un viaje y fueron allá hasta Gerar. Ese es un viaje muy largo, como de 300 millas, para una pareja de ancianos. Cada uno como de 100 años fueron a Gerar después de eso. Y no solamente eso, sino que había un rey joven allá con el nombre de Abimelech. Y él estaba buscando una esposa y él tenía todas esas mujeres hermosas de los filisteos de las cuales escoger. Pero cuando él vio a esa abuela venir, él dijo, esa es la que yo he estado esperando. ¿Ahora no sonaría eso ridículo? No, señor. Abraham dijo, tú eres hermosa a la vista, así que di que eres mi hermana y yo seré tu hermano. Y yo seré tu hermano. Y Abimelech se enamoró de Sara y se hubiera casado con ella. Es ridículo el tratar de pensar. ¿Ven? Eso es todo. Toda la simiente de Abraham y sus hijos van a tornarse de ancianos a jóvenes en la venida del Señor Jesús. Solamente vivan siendo fieles a Dios. Esa es su promesa. Párrafo 35. Yo le pregunté a un doctor aquí hace algún tiempo. Yo dije, doctor, ¿cómo si yo fui hecho del polvo de la tierra? Los científicos dijeron que así fue, hecho de 16 elementos diferentes de la tierra. Entonces, si yo fui, entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que llegué a la forma en la que estoy hoy? Él dijo, por la comida. El alimento se convierte en sangre, las células de sangre lo forman a usted. Yo dije, entonces, doctor, ¿por qué es que estoy comiendo la misma clase de comida que yo comía cuando tenía 15 años de edad? Entre paréntesis, cada vez que como carne, papas, pan, cada vez que comía, me ponía más fuerte, más grande, y estoy comiendo lo más comida hoy y me estoy haciendo más viejo y débil. Si estoy renovando mi vida cada vez que como, ¿por qué es que me estoy haciendo más viejo y arrugado y estoy comiendo mejor comida que la que solía comer en aquel entonces? Sin embargo, cada vez que como, estoy muriendo. Cuando yo comía en aquel entonces, yo vivía. Párrafo 36. Si usted vierte un vaso de agua o toma una jarra y un vaso de agua, y comienza a verter de la jarra a ese vaso y se llena hasta la mitad y luego sigue vertiendo y entre más usted vierte, más se baja el nivel. Pruébeme, eso científicamente. No puede ser, no hay respuesta para ello, pero la Biblia tiene la respuesta. Le fue asignada al hombre. Ahora, aquí está lo que ha pasado.
En la resurrección, cuando usted se levante, usted no se levantará como un pequeño bebé. Usted se levantará en su esplendor de un hombre joven y una mujer joven. Quiero que ustedes capten eso bien. No hace mucho, quizás alguna de ustedes, personas más ancianas, comenzaron a notar que esas muchachas bonitas con las que usted se casó, su cabello se está poniendo canoso, se está arrugando. Ese hombre joven con el cual usted se casó, se está poniendo canoso y sus hombros se están encorvando. ¿Qué pasó? La muerte se está estableciendo en usted y lo va a sujetar a la fuerza. Quizás Dios le deje salir. Finalmente se lo va a llevar, pero no le puede dañar a usted. Párrafo 37. Y cuando usted venga a la resurrección, usted no va a ser la cosa que simboliza el pecado. Cuando usted crece, usted llega a estar en la mejor condición entre... Creo la ciencia reclama que entre los 20 y 23 años usted está en la cima. Después de eso, usted comienza a morir. Usted está viviendo, construyendo hasta ese tiempo. Después de eso, usted comienza a retroceder. Dios saca la foto, la casa, los une como el primer Adán y Eva y le da a usted una opción. Si usted lo escoge a él, usted tiene vida eterna. Si usted no lo escoge a él, usted no tiene vida eterna. Pero todo lo que tiene vida eterna, Dios lo traerá consigo en la venida de Cristo. Y usted resucitará, no como un hombre o mujer anciana, no como un pequeño bebé, sino que usted resucitará en un hombre o mujer perfecto de unos 22 o 23 años. Usted será de esta manera por siempre en la presencia de Dios. Esa es exactamente la verdad. Párrafo 38. Eso es lo que él hizo a Sara y a Abraham. Y cuando Abimelech vio que ella era hermosa, pues él se enamoró de ella y él la tomó a ella para ser su esposa. Ahora, yo quiero pellizcar un poco aquí, no para lastimar, pero yo quiero que note que Abimelech, yo puedo imaginarme cuando él tomó a esta bella muchacha hebrea y le puso todas las joyas sobre ella, le arregló la ropa, pues mañana él se va a casar con ella. Él fue y tomó su baño y dijo sus oraciones y se metió a su cama y se estiró. Y pensó, oh, pues mañana yo me voy a casar con esa bella muchacha hebrea de solo 19 años de edad. ¿Lo ve? Y él se va a casar con ella. Ella probablemente se miraba como de 23. Y luego cuando él estaba ahí recostado pensando en eso, Dios vino a él y le dijo, eres un hombre muerto. Él dijo, Señor, ¿por qué es esto? Él dijo, tú tienes la mujer de otro hombre. Y él dijo, pues con integridad en mi corazón yo hice esto, Señor. Tú sabes que ella me dijo que ese era su hermano y él me dijo que ella era su hermana. Y Dios dijo, esa es la razón que te he guardado de pecar contra mí. Yo conozco la integridad de tu corazón, pero ahora escucha esto. Ahora, yo conozco tu integridad, pero ella es la esposa de un profeta. Su esposo es mi profeta. Párrafo 39. Ahora, usted habla acerca de haber hecho algo pequeño que usted no puede volver a Dios. Mire a Abraham allá lo que él había hecho, mintiendo acerca de su esposa. Sentado allá a un lado, cualquier hombre actuaría de esa manera. Con respecto a su esposa, ahí él estaba allá afuera, él había recaído. Ciertamente Dios le dijo, no dejes ese país, quédate en Palestina. Cualquier judío que se sale de Palestina es un recaído. Dios le dijo, quédate en tu país. Ahora, él les dio ese país. Esa es la razón por la cual ellos están volviendo de regreso ahora. Es tiempo del pacto otra vez. ¿Lo ve? Vuelvan al país. Párrafo 40. Ahora, él había recaído, se había alejado de Dios. Fue allá y le dijo a un hombre que esa era su hermana en vez de su esposa. Y Abimelech pudiera haber sido un buen hombre de santidad hasta donde nosotros sabemos. Pero Dios dijo, yo no contestaré tu oración, pero ese esposo de ella es mi profeta. Y si tú no le devuelves su esposa y permites que él ore por ti, tú serás un hombre muerto. ¿Qué acerca de eso? Eso es Dios guardando su promesa a la simiente de Abraham. Oh, vaya, ¿lo puede ver? La sanidad es suya, la salvación es suya.
Es un regalo gratuito de Dios que Dios le dio a usted y le llamó y lo escogió. Antes de la fundación del mundo, Él lo escogió a usted. Usted es su heredero, pues Él cuida de usted de día y de noche, tratando de llegar a usted y hacer algo para usted. Usted dice, pero hermano Branja, yo cometí un error la semana pasada o el mes pasado. A mí no me interesa cuántos errores usted cometa. Todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria. Si usted es un hijo de Abraham, usted está listo para reconocer eso como pecado y venir de regreso a Dios otra vez. Y la misericordia de Dios aún lo sostiene a usted. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos. Párrafo 41 dice, miren a Abraham. Dijo, no escucharé tu oración, Abimelech, pero cada vientre está cerrado. Él dijo, regrésale a su esposa y deja que él ore por ti. Amén. A mí me gusta eso. Yo escucharé su oración, porque él es mi profeta. Y él tomó a Sara, y se la regresó a Abraham, y la regresó con regalos. Y luego Abraham oró por él, y Dios abrió el vientre de todo lo que él tenía, y él prosperó. Y Sara era una mujer joven, y Abraham era un hombre joven. Note, después de que nació Isaac, y el cuerpo de Abraham estaba como muerto, Sara murió como de 137 años de edad. Y Abraham, a los 145, se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos, además de sus hijas. ¡Aleluya! Eso es. 42. Él regresó a ser un hombre joven. Bueno, esto es cerca de 100 años después. ¿Ve lo que él hizo? Él los renovó. Eso es lo que Él hará a cada persona del pacto que entra a Cristo y muere a las cosas del mundo y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Toma la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. Ahí está usted. Entonces, ¿qué es sanidad divina? ¿No pudieron creer eso, hermano de Canadá? ¿Qué es ese cáncer en los ojos de Dios para la simiente de Abraham? Usted está palpando, tratando de encontrarlo en usted, pues Él está justo en usted, sobre usted, debajo de usted, en usted, todo alrededor de usted. Usted no puede quedarse ahí y vivir. Usted tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 43. Yo soy un hijo de Abraham, porque yo he aceptado a Jesucristo, el prometido, y la sanidad me pertenece. A ustedes, personas de ahí en esa silla de ruedas, la misma cosa. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, la misma fe que estuvo en Abraham está en usted. Y la promesa de Dios de Abraham, cualquier cosa contraria a ella, él decía como si no fuese. Él no dudó la promesa de Dios por medio de la incredulidad, sino que era fortalecido alabando a Dios. Cada día parecía más largo y más lejano, pero él aún alababa a Dios y es como si ya hubiese sido concluido. Esa es la manera de hacerse. Algunos de ustedes dicen, yo no puedo dejar las cosas del mundo, yo no puedo hacer esto, usted no puede, es que usted aún no se ha tomado la manera correcta, la mano correcta, eso es, usted aún no ha tocado el vestido correcto. Cuando usted lo toca a él, el sumo sacerdote de su confesión, el que es la gran simiente de Abraham, a través de la promesa de Dios, entonces usted toma su espíritu en la plenitud del poder de su resurrección. Él lo llena a usted y lo carga con su bondad y su misericordia y su poder de fe para llamar cualquier cosa contraria a la promesa de Dios como si no estuviese ahí. Ni siquiera la mire. Siga marchando. Amén. Párrafo 44. Pues yo solo miro, nosotros amamos a Susi, tanto que no puedo ir a la reunión de oración el miércoles por la noche. Usted obtenga a Dios en su corazón una vez y apagará esa cosa vulgar en la radio o en la televisión. Eso es correcto. Claro que lo hará. Todos esos, sábelo todo, con todos esos chistes sucios y cosas, como esos programas sin censura en la televisión y la nación lo permite. Pues es una desgracia. Con razón estamos en la corrupción en la que estamos.
Y esas personas que se llaman a sí mismos cristianos y pierden el culto para hacer tales cosas. Yo digo, Los Ángeles, al igual que el resto de América, necesita un avivamiento. Y el problema de ello es, muchas veces los predicadores detrás del púlpito son tan afeminados que ellos temen decir a las personas la verdad. Es un vale de comida. O ellos serán excomulgados. ¿Qué de ello? Si a usted lo sacan, predique afuera en algún lugar. Siga adelante. El Espíritu de Dios es eterno. Se multiplica y sigue moviéndose. Párrafo 45, por último. Un hombre anciano, John Ryan, 70 y tantos años de edad, un mendigo en Fort Wayne, totalmente ciego por 25 años. Y en la reunión ahí, esa noche cuando él vino a la plataforma, el Espíritu Santo le dijo quién era. Y dijo, así dice el Señor, usted es sano. Y el anciano amigo dijo, bueno, yo no veo. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Usted es sano. Si usted es un hijo de Abraham, usted toma su palabra primero. Y aquí está el ángel del Señor. Él es quien sabe quién es usted y todo acerca de usted. Y él dijo, así dice el Señor. Bueno, él simplemente dijo, ¿qué debo hacer? Él pertenecía a otra iglesia denominacional, católico. Y él dijo, ¿qué debo hacer? Él solía ser una estrella del cine. Él también salía en el gran circo de Barnum y Bailey. Él fue un líder de esos grandes famosos payasos de Garland. Él fue un gran hombre. Así dice el Señor. Ese viejo amigo se levantó en el balcón la segunda noche y yo lo había dicho. Le dije, tan solamente sigue diciendo, gracias Señor por haberme sanado. Él dijo, ¿usted piensa que yo obtendré mi vista? Yo dije, usted me dijo que usted creía lo que le había dicho. Él dijo, sí. Yo dije, entonces, ¿de qué me estás cuestionando? Así que él subió allá arriba. La siguiente noche yo apenas podía predicar. Él decía, todos quédense quietos, alabado sea el Señor por haberme sanado. Y se sentaba. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido este compañerismo glorioso. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh de Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Vamos a despedirnos agradeciendo a Dios por este glorioso compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das de entrar en la cena de tu palabra, Señor. Gracias por habernos enviado a tu profeta mensajero, el séptimo ángel, Señor, que estaba grabado ahí en la Biblia, Apocalipsis 17, entrando en la escena, y estos son los resultados, oh Padre, como él en la escena abrió todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba en misterio, oh Padre amado, como este mensaje lo habíamos visto, Señor, Abraham en su tiempo, Señor, él tuvo que rejuvenecer su cuerpo por tu palabra, oh Padre amado. Y esa es la promesa también para nosotros, Señor, en la resurrección, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos, muertos en Cristo, resucitando primero. Oh Padre amado, también dijiste, bienaventurados los que estarán en la primera resurrección, Señor. Permite que esta palabra penetre hasta el fondo de nuestras almas, de nuestro corazón, Señor, y que seamos la palabra hablada, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Si mañana, el día de mañana y un día más, entraremos nuevamente en la cena de tu palabra, muy contentos y glorificando tu santo nombre, Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, muy congratulados contigo, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Shalom para todos. Shalom, shalom. Que el Señor le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermana Erika. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Shalom, shalom. Bendiga, hermanos. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, hermana Margarita, hermana Luis Miguel. Amén. Dios le bendiga, Chalón.
Whoa!